Alabado sea el Señor y todas sus criaturas, especialmente el hermano Sol, que nos calienta y alumbra por el día, y es bello y radiante, y con gran esplendor, de ti, Altísimo, es portador de vida. Francisco, juglar de Dios. Alabado sea el Señor por la hermana luna y las estrellas del cielo, tan claras, valiosas y bellas. Alabado sea el Señor por el hermano viento y por el aire, y las nubes, y el buen tiempo a través del cual das a tus criaturas sustentamiento. Alabado sea el Señor por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, valiosa y casta. Alabado sea el Señor por el hermano fuego, con el que iluminas la noche, y es bello, alegre, robusto y fuerte. Alabado sea el Señor por nuestra hermana y madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce los más variados frutos, con coloreadas flores y abundante hierba. Alabado sea el Señor por los que perdonan por su amor y padecen enfermedades y tribulaciones. Dichosos aquellos que mantengan la paz, porque por ti, Altísimo, serán coronados. Alabado sea el Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Dichosos aquellos que cumplan tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará ningún mal. Alabad y bendecid al Señor, y dadle gracias, y servidle con gran humildad. Dios eligió la necedad del mundo para humillar a los sabios, la flaqueza para humillar a los fuertes, la vileza a los ruines, lo que no es nada para anular lo que es. Y Francisco, para vencer al mundo, se hizo pobre y humilde, se hizo niño para merecer el reino de los cielos. El mundo se burló de él y le llamó loco, pero el Papa Inocencio tuvo fe en él y le permitió llevar a los hombres su fe en la mansedumbre y la pobreza. Y ahí viene Francisco, que vuelve de Roma, a Ribotorto, junto a sus compañeros. Como la cabaña está ocupada, se van a Santa María de los Ángeles, desde donde irradiarán al mundo la fuerza de su bondad, su mansedumbre y su anhelo de paz. Yo, si tuviera que predicar al pueblo, empezaría mi predicación así. He venido a vosotros para comunicaros un gran secreto que os hará felices. Os enseñaré qué debe buscar el hombre para encontrar la verdadera paz. La alegría. La alegría, exactamente. Porque la alegría, como la paz, forman el ardiente deseo del corazón humano. Yo, en cambio, hablaría a los hombres de la gloria. ¿Acaso no ha dicho que debemos encontrar en nosotros el espíritu del perfecto caballero? Pero él se refería al ardor de la caridad con el que deberemos predicar al pueblo la palabra de Dios. El ardor, hermano, surge de un corazón que se sumerge en la alegría de que hablaba Fray Rufino. Yo, en cambio, diría que en la vida el cristiano debe amar la lucha. Es bello luchar cuando a la lucha le sigue la posesión del bien deseado. ¿Quieres decir la lucha por la virtud? La alegría de la que hablaba al principio es precisamente la de la posesión del alma cuando ha logrado dominar las pasiones que la turbaban. ¿No lo recuerdas? Todos estábamos en perfecta calma, en aquellas noches claras y estrelladas, cuando los sueños extasiaban nuestra juventud. Después su mutación rompió el encanto que podía hacernos daño. Ahora, tras la bendición de nuestro Papa, deberemos dar a conocer a nuestra comarca esta divina realidad. El gozo que hoy poseemos, Fray Pedro, es el efecto de esa lucha que la divina bondad nos ha inspirado. ¿Pero por qué, Fray Bernardo, no muestras en tus dulces palabras de qué modo las criaturas deben obrar para alcanzar la paz del alma? ¿Quieres seguir a Cristo Señor en la pobreza y humildad como Él hizo? ¡Viva la alegría! ¡Consuela la gloria! ¡Que todos luchen por alcanzarla! ¡Que encuentren los hombres el gozo de amar! ¡Ayúdale! ¡Cuidado, hermano! ¿Tenía sed? ¿Pero por qué a ti? ¿Eh? Digo, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué quieres decir? Digo, ¿por qué, Francisco, todo el mundo va detrás de ti y todos desean verte, oírte, obedecerte? Tú que no eres ni alto, ni bello, ni noble. Porque Dios no ha encontrado a alguien más humilde en la tierra. Porque no ha visto entre los pecadores a uno más vil que yo.
para decir que toda virtud es un don suyo y no de las criaturas, y el Señor de gloria y gloria in eterno. Y por eso yo también te sigo, Francisco. Entra. Pero no se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestra cabaña está ocupada. Ven, ven, un poco de agua no te vendrá mal. Vamos. Ven. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ocurre? Hermano. ¿Qué queréis? Hermano, nuestros cuerpos necesitan un poco de descanso. No os llevéis el asno. Ya pensaré yo en cómo dar reposo a vuestros cuerpos. Pero esta celda la hicimos con nuestras propias manos. Pero ahora la uso yo. Ya nos apañaremos como podamos. Como buenos hermanos. ¡Fuera! Menuda caridad. Está sin civilizar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dejadme en paz! ¡Fuera! Os vais a enterar si seguís importunándome. ¡Fuera! ¡Ladronzuelos! ¡Miserables inoportunos! ¿A qué esperáis? ¡Marchaos! Vamos, vamos. Fray Bernardo, León, ovejas de Dios. Vamos. ¿Y ahora dónde vamos? Yo sé a dónde ir. ¿Pero qué hacemos? Hace frío. ¿No creéis que ahora nuestro corazón no tiene motivo de alegría? Es la primera vez que la providencia nos hace útiles a los demás. Padre, ¿qué es lo que os turba? Que Dios me perdone por abusar de vuestra obediencia. Bernardo, ven. Yo te ordeno por santa obediencia que hagas todo lo que te pida. Yo estoy dispuesto a obedecerte en todo si me prometes hacer lo que yo te mande. Haré lo que desees. Dime, padre, ¿qué quieres que haga? Yo te pido por santa obediencia que castigues mi presunción cuando ahora me tumbe en el suelo y me pongas un pie en la boca y otro en el cuello y pases de un lado a otro tres veces diciendo: yace mezquino, hijo de Pedro Bernardone. ¿Por qué impones tanta soberbia a tus compañeros, una penitencia tan dura? El gozo que ves en nuestros rostros es la más bella respuesta que tú puedes darle a Dios. Ahora empecemos de veras a amar nuestra vocación. Ahora vemos realmente que siguiéndote a ti seguimos a Dios. Gracias, hijos míos. Gracias. El Señor es bueno, siempre es bueno conmigo. Cómo Fray Junípero volvió desnudo a Santa María de los Ángeles, donde los hermanos habían acabado de construir su cabaña. Oh,
¡Qué ganas tengo de ir a predicar! Con este trabajo te acercas cada vez más a Dios. Si haces con tus manos las cosas más indispensables, conoces hasta el fondo la vida. En cada piedra pon tu conciencia y así cada piedra te hará más grande. ¡Qué maravilla! ¿Quién os lo ha dado? ¿Qué vamos a hacer con estas campanillas? ¡Oh, son preciosas! ¡Oh, qué bonitas! ¡Nos hará falta un rebaño de ovejas! ¡Oh, son preciosas! ¿Quién nos las ha dado? ¿Dónde las ponemos? ¡Vamos adentro! Oh. ¡Sí, a nuestro altar! ¡Sí, vamos! ¡Qué maravilla! Sí, están muy bien. ¡Por fin tenemos campanas para reunirnos a rezar! Sí. Sí. Aún no sabéis la gran sorpresa que hay. Ya hemos acabado nuestra caseta. ¿Ah, sí? ¿Queréis venir a verla? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a verla! ¡Vamos! ¡Miradla! ¡Está terminada! Sí. ¡Está terminada! ¡Vamos adentro! ¡Venid! ¡Entremos, entremos! ¡Venid, hijos! Oh, es muy bonita. Sí, y muy acogedora. Bien, acomodaos. Oh, ¡cabremos todos! ¡Sentémonos! Sí. Sentados, sí, sí, yo me colocaré sentémonos. Aquí. Es un poco vamos, estrecha. Sí. No, pero seguro vamos, que cabremos pasa, todos. Vamos, vamos. Eso es. Bien. Siéntate. Sí. Bien. Sí. Fray Junípero, ¿qué te ha pasado? ¿Pero qué ha ocurrido? Pobrecillo, está muerto de frío. Oh. Rápido, cubridle. Ponerle una manta. Sí, tomad esta manta. Vamos, tapadle, tapadle. ¿Pero qué ha pasado? Le he dado la túnica a un pobre que me ha pedido limosna. Pero no debes dar la túnica. ¿No me habías dicho que hay que socorrer a los pobres? Te ordeno por santa obediencia que no des la túnica sin mi permiso. De cómo Juan, llamado el Simple, quiso seguir a Francisco y se puso a imitarlo en los gestos y en las palabras. ¡León! ¡León! Aquí estoy. Francisco, nos vamos. Sí, marcha. Padre mío, quisiera que me ayudases a formar con estos hermanos míos un pueblo nuevo y humilde. Que estos nuevos tiempos sean iguales a los que vio en la tierra la humildad de tu hijo. Que los hombres estén en paz con los hombres. En el nombre del Señor, id siempre con humildad y honestidad, orando a Dios en vuestros corazones y no haya palabras y cosas vanas. Y que cada uno socorra al otro. Si alguna vez os encontráis por el camino a alguien que os necesita, dejad todo lo demás. Porque quien no preste ayuda a otro hombre, no puede esperar lograr un día la recompensa de Dios. Hermanos, guardaos de perder el óptimo don del tiempo. Que nadie se muestre ocioso para con los demás hombres. Quiero que mis frailes se sustenten con su trabajo y que nadie sea peso para los demás. Quien ignore el Evangelio, que aprenda de vuestro ejemplo. Hermanos, Junípero no puede ir con vosotros con este hábito. Os preparará una buena cena. Obedezco y voy.
Y nosotros te traeremos un buen hábito de seda de Provenza. Traeremos la alegría. La alegría. Te traeremos el saludo de los pobres. Oh, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve amor. Donde hay discordia, que yo lleve unión. Donde hay dolor, que yo lleve gozo. Y haz que lleve la esperanza donde haya desesperación. Oh, Maestro, haz que yo no me preocupe tanto de ser amado como de amar. Y que todos conozcan en la tierra el secreto de tu paz, que es el fruto de la justicia y la caridad fraterna. Cantad un poco más bajo, más bajo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hermanas avecillas, vosotras que podéis alabar a Dios tan fácilmente porque tenéis la libertad de volar y toda la pureza del aire y el viento, dejad que pueda yo también alabarlo tranquilamente. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¡No hay nadie aquí! ¿Qué quieres, hermano? Tú eres bueno. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar con el jefe. Habla conmigo, es lo mismo. Quiero quedarme con Francisco. ¿Y qué quieres hacer con ese buey? Lo quiero dar a los hermanos. Pero... ¡Ese buey es nuestro! ¡Dadnos el buey! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Pero te has vuelto loco, abuelo! Sí, sí, la vaca es vuestra. A nosotros no nos hace falta. Yo me encargo de él. Vamos. Ve con ellos, pequeño. ¿Ves? Aquí estamos junto a Jesucristo. Sí, junto a Jesucristo. ¿También está la Virgen? También está la Virgen. ¿Pero tú sabes rezar? Oh, sí, el Ave María. Mira qué hermosa es. Oh, qué ¿Te hermosa. Gusta? Sí, mucho. Aquí vendremos siempre a rezar. A rezar siempre. ¿Te gustan? Oh, sí, muy bonitas. Oh, la lámpara se ha apagado. La encenderemos mañana. ¿Pero qué haces? El aceite es bueno. Vamos a rezar. Sí. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus ventris Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Sientes la paz que nos rodea? ¡Oh, cuánta paz nos rodea! Y esta es la cabaña donde dormiremos. ¡Dormiremos! Se está tan bien. Bien. Oh, el fuego se está apagando. ¡Junípero! ¡Junípero! Oh, el fuego. El fuego. ¡Qué bonito es! ¿Pero qué ocurre? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero por qué has sido avaro con el hermano fuego? Yo lo amo porque es bello, alegre, robusto y fuerte. Alabado sea Dios por el sol de día y el fuego de noche. Pero, padre, el fuego puede hacerte daño. ¿Y tú por qué quieres hacerle daño al hermano fuego? Padre, déjame a mí. No, no, deja, deja. ¿Pero cómo es que los demás a estas horas aún no han vuelto? No lo sé, ten paciencia, volverán. ¡Volverán! Quiero ser como Francisco. Pero tienes mujer e hijos. Oh. ¿Por qué les has dejado? ¿Te han hecho algún mal?
No, quiero ser como Francisco. Pero si estás aquí, deberás trabajar más que antes. Sí, sí, yo quiero trabajar. Y tus parientes será como si estuvieran muertos. Ah. Y estarás entre los humildes para predicar, trabajar. Trabajar, decirlo todo. Pero dime, ¿no te ha parecido duro abandonar a tu familia? Todo. ¿Pero qué quieres de Francisco? Quiero hacerme santo como Francisco. Pues yo soy Francisco. ¡Oh, Francisco! Ahí están, ya llegan. Vamos. Sí, vamos. Vamos. Ahí llegan después de una jornada de trabajo los que serán tus hermanos. ¿Y quién es este viejecito? Es vuestro nuevo hermano. ¡Ah, cuánta gracia de Dios! ¿Qué es esto? Coge, Junípero, coge. Mirad, hermana Clara nos ha entregado este hábito para Fray Junípero. Y como no te ve desde hace tiempo, desea almorzar un día contigo. ¿La complacerás? ¿No creéis que debo complacerla? Sí, claro, sí, sí, hermano. Entonces decidle que la esperamos. Toma, Junípero, Dios no abandona nunca a sus siervos. ¿Por qué estás tan triste, hermano? Somos grandes pecadores. El Señor no ha querido darnos el consuelo de recibir limosna. No tengas miedo. No le faltará de nada a quien cumple con su deber. Las cosas que han traído son de todos. Mira, tenemos un nuevo hermano. ¿Cómo se llama? Soy Juan. Se llama Juan. ¡Oh, Juan! ¡Juan! Maravilloso encuentro de Santa Clara con San Francisco en Santa María de los Ángeles. ¿No serán muchas? No te preocupes, tú coge las que puedas. No rompas las ramas, coge solo las flores. ¿Quieres subirte en mis hombros? ¿Si aguantas? Pues claro. ¡Qué grande es el Señor! Y creíamos que no teníamos nada para ofrecer a hermana Clara. Aprovecha y coge muchas. ¿Queréis que os ayude? Sí, padre. Rápido, rápido, hagamos una buena alfombra. Qué bien huelen, ¿verdad? Bien, hijos míos, preparemos una casa digna de una muchacha consagrada a Dios. Rápido, rasuraos la tonsura. ¡Vamos, vamos! Sí, vamos. ¡Eh! ¡Traed las escudillas! ¡Enseguida! ¿Y tú no vas? Padre, no es necesario para mí. Vamos a hacer ahora una buena limpieza. Despacio. Vamos. ¡Despacio! Me haces daño, ten cuidado. Ahí viene. ¿Lo hago bien? Llega la hermana Clara. ¿Cómo? La hermana Clara. ¿Ya llega? ¿Pero qué dices? ¡Viene la hermana Clara! ¡Viene la hermana Clara! ¡Sí! ¡Está llegando la hermana Clara! ¡Viene la hermana Clara! ¡Viene hermana Clara! ¡Hermana Clara! ¡Ahí llega! ¡Llega la hermana Clara! ¡Ahí viene! ¡Viene!
Buenos días, hermana Clara. Buenos días, hermana Clara. Venid. ¿Cuántos recuerdas? ¿Sabes? En esta capilla, la hermana Clara se consagró a Dios. Hermosa hermana Clara. Ave, Señora Santa, Reina Santísima, Madre de Dios, María. Ave, Señora Santa, Reina Santísima. Tú fuiste elegida para ser Virgen del Altísimo Padre Celestial, el cual te consagró con su Hijo predilecto y por el Espíritu Santo Paráclito. Ave, Reina Santa, Reina Santísima. En ti toda plenitud de gracia y de virtud. Ave su tabernáculo, ave su vestimenta, ave hija y sierva del Altísimo Padre Celestial. Madre del ungido nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo. ¡Ha cogido mi copa! Ave, Señora Santa, Reina Santísima, Madre de Dios, María. ¡Pero se ha llevado mi capa! ¡Calla! ¡Fray Junípero está desnudo! ¡Mi capa! ¡Calla! ¡Se ha llevado mi capa! ¡Mi capa! Por San Miguel Arcángel, con todas las virtudes del cielo y todos los santos, su predilecto nuestro Señor Jesucristo, con el mismo Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Ave, Señora Santa, Reina Santísima! ¡Mi capa! ¿Pero qué has hecho? ¿No te había ordenado Francisco que no volvieses a dar la túnica? Sí, es cierto. Pero hoy he visto a un pobre que me pedía limosna por el amor de Dios. Yo llevaba un requesón, pero no se lo podía dar. Entonces me dije, yo no tengo nada para darte, excepto la túnica, pero tengo órdenes de mi padre y por obediencia no se la puedo dar a nadie. Pero si tú me la quitas de encima, yo no te contradigo y no desobedezco. Venga, vamos. ¡Mi capa! ¡Coge mi capa! Ten caridad, ves, está desnudo, se la han puesto en los hombros. ¡Ah, y yo qué! ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Llevádselo a un hermano pobre. No, marchad y llevadlo vosotras. Vamos. Esta noche me ha vuelto a visitar el demonio. Pero el demonio se ha ido con el rabo entre las piernas, porque tengo un medio muy simple de despacharlo. Cuando siento que se acerca y quiere entrar en mí, yo rápidamente cierro la puerta de mi corazón y me encierro dentro en santa meditación. Así que cuando llama a la puerta, yo desde dentro le respondo: quédate fuera, canalla, la posada está ocupada y aquí dentro ya no cabe más gente. Así que el demonio derrotado se aleja no solo de mí, sino de toda la comarca. Dios mío. Dios. Y la gente de Asís vio el horizonte rojo como el fuego. Corrieron a Santa María de los Ángeles creyendo que era un incendio. El cielo ardía por las palabras inflamadas del amor de Dios, de Clara y de Francisco. De cómo Fray Junípero le cortó el pie a un cerdo para darlo a un fraile enfermo. A mí siempre me toca quedarme en casa. En casa, en casa. Además, hoy tenemos a Fray Amarsevelo, que por ayunar está muy débil. Oh. Le he preparado este potaje. ¿Estofado? Le sentará bien. Bien. Huele, ¿qué te parece este aroma? Bien, le sentará bien. No sé si se lo comerá, pero de todos modos se lo llevo. Bien. Le sentará bien.
Hermano, te he preparado estas viandas. Querían resucitar a un muerto. Gracias, hermano. Sí, ya lo sé, pero en tus condiciones no deberías ayunar. Si nuestro padre Francisco estuviese aquí, te ordenaría comer por santa obediencia. Hermano, no es por mortificarme por lo que no como. No es verdad. Todos sabemos que no haces más que ayunar. Pero yo sé lo que tú necesitas, un buen muslo de pollo cocido. O una buena trucha de río con un par de salchichas asadas. O un huevo fresco o un poco de requesón. Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Te puedo prestar otro servicio? ¿Qué gran consuelo tendría si me trajeras una patita de cerdo? Déjamelo a mí, te lo traeré inmediatamente. No se lo ha querido comer, pero me ha expresado el deseo de comerse una patita de cerdo. ¿Y cómo? Si con la ayuda de Dios encontrase un cerdo que me ofreciese su patita... ¿Y cómo? Dame el cuchillo. ¿Y crees que querrá Dios? Confiemos en Dios. Hermanos míos, cerditos, el Señor se ha puesto al instante en mi camino para poder socorrerme. Esperad, esperad. Hermano mío, cerdo, por favor, escúchame. ¿Tú que eres el más hermoso de todos, quieres complacer con tu pata el deseo de mi hermano enfermo? Así que ven y yo te la cortaré sin ningún dolor. El Señor nos ayudará en la necesidad. Escucha, hermano mío, piensa en las pocas ocasiones que tenemos de hacer el bien. Gracias, Dios mío, por el bien que este cerdito y yo podremos hacer con esta pata. ¿Has visto? Lo he encontrado. Ya veo que lo has encontrado. Oye, oye, él también da gracias. Sí, también da las gracias. ¡A Marcebelo! ¡A Marcebelo! ¡Te he traído el pie de cerdo! ¿Qué pasa, Frijunito? Nada, nada. ¿Qué estás preparando? ¡Oh, qué bien huele! ¡Bribones! ¡Ladrones! ¡Le habéis cortado la pata a mi ¡Fuera, cerdo! ¡Fuera! ¿Y a ¿Qué esto lo llamáis con hacer bastón, el bien? Si le hubiera visto, le habría molido a palos. ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? Uno de sus frailes le ha cortado la pata a uno de mis cerdos. Dime, ¿has visto ese fraile? Si lo hubiera visto, lo habría molido a palos. Yo sé quién ha sido. ¿Ya has vuelto a hacer de las tuyas? ¿Y tú eres un fraile simple, eh? No exageres, he hecho el bien. Dime, Junípero, ¿por qué has organizado este escándalo? No, padre mío, el hermano cerdo y yo hemos hecho el bien. También él estaba contento, ¿verdad que estaba contento? Es verdad. Yo te ordeno por santa obediencia que te presentes ahora mismo ante aquel hombre y le pidas penitencia, prometiéndole darle satisfacción para que no vuelva a tener queja de nosotros. Voy inmediatamente. Y no te olvides de la penitencia. ¿Qué falta nos haría un manojo de pelo? Oh, un buen manojo. No lo quiero. Todo para Dios. Escúchame, escúchame. Métete a fraile porquero y lamentate junto con el cerdo. Oh, porque yo he satisfecho la petición de mi hermano enfermo. Oye, oye, te lo ruego, escúchame. ¡Socorrer a un hermano enfermo! ¿Es que acaso no te alegra?
Tomad, vagabundos, comed, con tal de que no os vuelva a ver, porque si os vuelvo a ver os rompo la cara. ¡Te rompo la cara yo! ¡Francisco! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Francisco! ¿Pero qué ha tirado ocurre? Al suelo al hermano. ¿No os dije que yo lo amansaría? Misericordia del Señor. Ha tirado al suelo al hermano cerdo. Oh, ¿y ahora qué hacemos? No podemos entregar a los pobres. Justo es. De eso me encargo yo, lo hago inmediatamente. De cómo una noche, Francisco, orando en el bosque, se encontró con un leproso. Dios mío, Señor mío. Dios, crucifijo, amarte con los hermanos, crucifijo. Dios. Dios.
Dios del cielo. Dios grande. Dios. De cómo Fray Junípero cocinó para 15 días y Francisco, enternecido por su celo, le dio permiso para predicar. Oye, tengo una idea. Bien. Ahora que tenemos tanta comida, ¿por qué no la cocinamos toda junta? Así duraría 15 días. Toda junta, sí. Por lo menos 15 días o incluso más. Sí. Y así nosotros también podremos ir a predicar. ¿Quieres? Claro. Espero que a Francisco le agrade. Claro que sí. Sí, le gustará. Pero ¿dónde encontraremos un recipiente para meter tantas cosas? Para tantas cosas, en los pastos. Buena idea la tuya. Si vas allí, ahora lo encontrarás. Y lo encontraré, muy seguro, bien. Con la ayuda de Dios. Y en honor de Francisco. Échame una mano. Una mano. Coge abundante, coge. Verduras, verduras. ¿Pero qué haces? ¿Eso no? No. Coge la leña. La leña. La leña adentro. Oh, ¿pero qué haces? La leña. Adentro. No, hermano Juan, no. Mete la verdura. La verdura. ¡Junípero! ¡Junípero, corre! ¡Date prisa! ¡Que se apaga el fuego! ¡Junípero, corre! ¡Ven rápido! ¡Que se apaga el fuego! ¡Corre, corre! ¡Con la leña! ¡Junípero, esta noche Junípero hará el rancho! ¡Junípero, dame la otra leña para el fuego! ¡Venga, Junípero! ¿Pero qué estás haciendo? No quiero que se apague el fuego. No metas la leña dentro, me lo echas a perder. ¡Déjame! Me vas a volver loco. Pero hazme el favor. ¿Qué? ¿Me déjalo vuelvo ya, loco? Déjalo. ¿Pero qué quieres? Que eso déjame. No hay que meterlo. ¿Por qué? ¿Pero qué haces? Francisco. Querido Francisco. ¿Qué sucede? Preparo comida para 15 días, así podremos irnos a predicar. Dios mío. Este potaje confortará el cerebro. Tiene gallina que sienta muy bien al cuerpo. Luego, sin preocuparnos de la comida ni la cena, nos iremos a predicar. Francisco. Oye, Junípero, ven. Te doy permiso para ir a predicar. Pero por obediencia deben empezar así tus predicaciones. Yo, mucho digo y poco hago. Porque es más útil predicar con el ejemplo que con la palabra. Francisco, Francisco. De cómo Fray Junípero fue condenado a muerte y cómo su humildad venció la crueldad del tirano Nicolás.
Yo mucho digo y poco hago. Yo mucho digo y poco hago. Yo mucho digo y poco hago. Déjame probar. Baja, niña. No quiero bajar. Vete al otro lado. ¿De dónde has sacado ese casco? Lo han dejado los soldados de Nicolás. ¿Y quién es ese Nicolás? El tirano que asedia Viterbo. ¿Y lleva mucho tiempo? 3 meses. ¿Y aún está allí? Sí. Esta es una buena ocasión. Voy inmediatamente. Niña, ven aquí. Adiós y divertíos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Vamos, dale, dale! ¡Así! ¡Pero prima! ¡Muy bien! ¡Así nos fuerte! ¡Dale! ¡Digo, no te muevas! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Eso es! ¡Nos fuerte! ¡Siempre! ¡Cuidado! ¡Menudo puñetazo! ¡Vamos, dale! ¡Así! ¡Lo ha tirado al suelo! ¡Es un débil! ¡Vamos, venga! ¡A ver si tienes! ¡Venga, dale! ¡Dale ahora! ¡Vamos, dale! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muévete! ¡Le ha dado muy fuerte! No es porque tenga la nariz más frágil, es que le ha dado una buena. ¿Qué te apuestas a que no es capaz de llenar el vaso con la sangre? ¡Yo digo que sí! Oh, ¡seguro que sí! ¡Yo te digo que no! ¡Yo digo que sí! ¡Tiene la cabeza llena de aire! ¡Míralo como sangra! ¡Míralo! ¡No la tiene! ¡Menudo puñetazo! Yo mucho digo y poco hago. Dios mío, te doy las gracias, porque por fin he comprendido que no es con palabras, sino con ejemplos cómo se conquistan las almas. ¿Pero qué pasa? Estarán de fiesta. Debe de haber ocurrido algo. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué pasa allá abajo? ¿Qué pasa? Están burlándose de un mendigo. Traedlo aquí. ¡Ve a llamarlo! La
Registradle. Una lezna y una yesca. Ya veo. Rasgadle las vestiduras y luego matadle. Basta, dejadme probar. ¿Qué me habéis hecho con esta maldita armadura? ¡Me está destrozando el cuello, perros sabrosos! ¡Venga, quitadme esto de encima! ¡Déjame a mí! ¿Qué haces? El otro día, en vez de cortarle la cabeza, casi le cortas un pie. Ahora verás cómo se hace. Espera, ¿es que lo quieres matar así, sin llamar a un sacerdote? Cierto, cierto, llamémoslo. ¿Quién lo va a llamar? Yo. Llama al que va siempre a enterrar a los muertos. ¡Date prisa! No, ¿qué más da uno que otro? Va a morir igualmente, ¿no? Mejor ofrecedle algo de vino. Tocad algo de música y veréis cómo muere de todas maneras. Vaya con el ratoncito tan pequeño y quería matar a nuestro jefe. Dejadnos solos. Hijo mío, estoy aquí para confortarte con nuestra religión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dime, ¿quién eres? Un pecador. ¿Qué pecados debes confesar? A muchos, muchos. ¿De dónde vienes? De Asís. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Junípero, ¿por qué? ¿No serás tú el Junípero, compañero de ese tal Francisco que es el más bueno de los hombres? Y manso como un cordero. ¡Escuchadme, en nombre de Dios! ¡Yo le conozco! ¡Es amigo de todos! Ahora voy a hablar con Nicolás. ¡Oh, señor! ¡Señor! ¡Oh, Nicolás! ¡Se está cometiendo un atropello! ¡Van a matar a un inocente! ¿Pero qué dices? ¿Qué quieres tú? ¡Nibio! ¡Quítame la celada! ¡Levantadme! ¡Abridme! ¡Qué inocente! El hombre al que acabas de condenar. Ese gusano quería atentar contra mi vida. ¡Nibio! ¡Enséñale lo que llevaba! Ah, no, son herramientas de trabajo. Con esto enciende el fuego y con la lezna arregla las sandalias. Pero un espía me ha dicho que de Viterbo, un sicario, vendría disfrazado de mendigo y que yo le reconocería por esas cosas. Pero esto es una conspiración diabólica. No, no, yo le conozco. Es discípulo de un buen hombre, amigo de la iglesia, de un tal Francisco, hijo de un rico. Lo dio todo a los pobres y vive en un bosque con unos compañeros, libre como un pajarillo. Mucha gente le sigue porque dice que ama a los pobres. Quien desprecia el mundo tiene el corazón lleno de odio. Luego, es un ser venenoso. Niego tu aseveración y te contradigo. Ya decía Aristóteles, ¿no es cierto?, que quien desprecia el mundo lo hace por protegerse del dolor. Luego... Yo conozco también el mundo y sé que esos pobres hacen siempre lo mismo. Predican la pobreza y luego roban y matan. Ah, no. Yo he oído decir que rechazan todo y que serían incapaces de hacer el mal a nadie. Luego, traedlo aquí. ¡Quiero interrogarle yo! ¡Vosotros, fuera! Dime, ¿quién eres tú? Yo,
Yo soy un grandísimo pecador. Quitadme el yelmo. Nibio, ¿dónde estás? Vamos. ¡Con cuidado! ¿Es cierto que quieres traicionarnos y entregarnos a los Viterbeses? Yo soy un gran traidor, indigno de todo bien. Pero, ¿no querías matarme a mí, Nicolás, con esa lezna, y luego incendiar el campo? ¿Yo? Si yo... Soy un grandísimo pecador. Muchas mayores y más grandes cosas haría si Dios no me protegiese. Si este es Junípero, ¿qué no será Francisco? ¿Ves cuánta verdad hay en estas palabras? Ante Dios siempre somos más culpables de lo que creemos que somos. Primero, porque no mostramos gratitud a Dios. Segundo, porque nada o poco amamos a nuestros semejantes. Y más viles y culpables seríamos si Dios misericordioso no nos asistiese. No conozco este lenguaje. Yo tampoco. ¡Quitadme esta coraza de encima! ¡Rápido! Oh, ¡rápido! ¡Basta! Pero, Nicolás... ¡Ve tú! ¡Llevadlo a mi tienda! ¡Tú no! ¡Rápido! ¡Vosotros fuera!
¡Tocada retreta! ¡Levantamos el asedio! ¡Levantamos el asedio! De cómo San Francisco con Fray León experimentaron lo que es la perfecta alegría. León, hermano mío, oveja de Dios, aunque fuésemos capaces de devolver la vista a los ciegos, expulsar a los demonios, devolver el oído a los sordos y el habla a los mudos, resucitar a los muertos de 4 días, advierte que no está en ello la perfecta alegría. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Está muerto. ¿Has visto, hermano? Quería robarme mi oro, pero le he castigado severamente. Hermano, ¿pero qué has hecho? ¿Acaso vale un poco de oro la vida de un hombre? Toma, coge este óbolo. Requiescat in pace. Amén. Oh, Fray León, ovejuela de Dios, aunque fuésemos capaces de hablar la lengua de los ángeles o conociésemos los secretos de las conciencias, advierte que no está en ello la perfecta alegría. Oh, León, aunque fuésemos capaces de revelar las cosas futuras y conociésemos los secretos de la naturaleza, advierte que no está en ello la alegría. Hermano León, aunque fuésemos capaces de convertir a todos a la fe de Cristo, ello no nos traería la perfecta alegría. Pero, hermano, ¿dónde está la perfecta alegría? Allí hay una casa. Veamos si hay gente que quiera alabar con nosotros a Jesús. Dios, en su misericordia, sin duda nos indicará dónde está la perfecta alegría.
¿Quién es? ¿Nos da una caridad, hermano? Somos unos pobres frailes que van por el mundo por amor a las almas. Escúchanos, hermano. Te enseñaremos cómo servir a Jesucristo. Sirve con nosotros a Jesucristo. Sirve con nosotros a Jesucristo. Sirve con nosotros a Jesucristo. ¿Por qué no quieres servir con nosotros a Jesucristo? Sirve con nosotros a Jesucristo. He dicho que os marchéis, bribones. No molestáis a la gente. Hermano, danos una caridad. Hermano, escúchanos. Sirve con nosotros a Jesucristo. Sirve con nosotros a Jesucristo. ¡Ya sirvo a Jesucristo! Oh. ¡Fuera de aquí, hermano, ratones! Solo pedimos una caridad. Rufianes, por amor de Dios, hermano. ¡Fuera! ¡Fuera, dicho! ¡Nos va a tirar! ¡Fuera, hermano! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, ladrones! ¡Fuera de mi casa! ¡Sin vergüenza! Solo queríamos caridad. Solo queremos una limosna, hermano. ¡Sirve con nosotros a Jesucristo! ¡Escuche la palabra del Señor, hermano! ¡Esta es mi caridad! ¡Caridad! ¡Solo una limosna! ¡Solo queríamos eso! ¡Y daros cuantos más! ¡Fuera! ¡Nudo por nudo! ¡Y con cada uno de mi bastón nudoso! ¡Así, así! ¡Tomad, tomad! ¡Tomad! ¡Y si queréis más, volved a molestar a la gente que está en paz en sus casas! ¡Quieta! Fray León, ovejuela de Dios, ahora que hemos soportado estas cosas por el amor de Cristo bendito, advierte que en esto está la perfecta alegría. Porque sobre todas las gracias que Cristo concede a sus siervos, está la gracia de vencerse a sí mismo y soportar toda villanía y tribulación por su amor. Porque en ello está la perfecta alegría. De cómo Francisco partió de Santa María de los Ángeles con sus frailes a predicar la paz por todo el mundo. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Ya llegan! ¡Francisco! ¡Ven, Francisco! ¡Ya llegan, Francisco! ¡Ahí están, Francisco! ¡Ahí están, Francisco! ¡Ya llegan! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Hemos encontrado poca gente. Nadie ha querido aceptar nuestra limosna. Dicen que somos pobres. Venid, venid. Nosotros partimos y os dejamos en consigna nuestro huerto. Mire, padre, ¿cuántos regalos? Yo tengo 84 años y el próximo... Llevadlos arriba ahora. Vamos, venid a ver nuestra capilla. Felicidades. Vamos. Venid. Bonita. Venid, entrad. Os lo dejamos todo. Aceite, pan y unas nueces. Son pocas cosas, pero os las dejamos. Pero sobre todo encargaos de nuestra capilla. Porque nosotros salimos al mundo a predicar, ¿verdad? Yo no puedo ir, no voy. ¿Y por qué no puedes ir? No puedo ir con la capa. Sí, tienes razón. Un apóstol... no tiene capa ni zapatos. Sin tú capa. Tienes más de lo necesario. No es bien, necesario. ¿Se lo damos a los pobres? Sí, para los pobres. La capa y las sandalias a los pobres. ¿Estás contento? Sí. Necesitas capucha. Voy ahora mismo. Thank you.
Que Dios os bendiga, hermanos. Adiós. De vosotros me llevo solo la fe, pero os dejo mi corazón. Adiós, hermano Ruiseñor. Adiós, hermano árbol, que nos acogiste bajo tu sombra. Adiós, tierra bendita. Vamos. Adiós. Adiós a nuestra cabaña. Adiós, adiós a todos. Adiós, 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 adiós. Adiós. ¡La paz, hermanos! ¡Paz! ¡La paz sea con vosotros, hermanos! ¡Con vosotros! ¡Alabado sea Dios! ¡Sea siempre bendito y alabado! ¡Para todos! ¡La paz, hermanos! ¡La paz sea con vosotros! ¡Bendito y alabado sea el Señor! ¡Venid, hemos ayudaos! ¡Oh, gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Gracias, hermanos! ¡Bajad! Alabado sea Jesucristo. Dame esto. Gracias, gracias, hermano. Acompáñame con vosotros, hermanos. Vamos a repartir esto entre los pobres. Ellos lo necesitan más que nosotros. Alabado sea el Señor. Venid aquí, hermanos. Vamos a repartir esto entre vosotros. Os damos todo lo que tenemos. Es todo lo que os podemos dar. Toma esto. Y esto para ti. Vamos, hermanos. Toma el bastón del hermano Juan. La paz sea con vosotros, hermanos. Gracias. Venid, padre, venid. Gracias. Gracias, que Dios os lo pague. Regalos al padre. Gracias. Gracias, que el Señor os bendiga. La paz sea con vosotros, que el Señor os bendiga a todos. La paz sea con vosotros. ¡Pero qué por favor, ¡dadme algo, dadme algo! ¡Me he quedado sin nada! ¡Tenemos hambre! ¡Por favor, por favor! Todo, demos gracias al Señor. Dios. Oh Padre Silvestre, tú que eres sacerdote, danos la bendición en nombre de Dios. Salva, oh Señor, a tus siervos. Oh, Dios mío, en ti confío. Mándanos, Señor, la ayuda de lo alto. Protégenos del demonio. Muéstrate a nosotros, fuente de salvación. Enséñanos tu camino. Que nuestros pasos sean por ti dirigidos. Para seguir tus mandamientos. La paz sea con vosotros. Y con tu espíritu. Adiós, hermana. Que Dios te bendiga. Adiós, adiós. La paz sea con vosotros. Adiós. Adiós. Ya hemos llegado. Alabado sea el Señor. Juan, te esperamos a ti. Ya llega, Juan.
Ha llegado ya, hermanos. Ha llegado la hora de separarnos. Desde este momento cada uno irá por el mundo predicando. Padre, ¿qué camino deberemos tomar? El que nos indique el Señor. ¿Y cómo sabremos la voluntad del Señor? Yo os pido por santa obediencia que deis vueltas en el sitio donde estáis de pie, como hacen los niños al jugar, y que no os detengáis hasta que os dé vueltas la cabeza. ¿No te mareas? ¡No! ¿No te da vueltas la cabeza? ¡No! ¿No te sientes bien? Oh, ¡ahora me ven, mareo! Juan, ven. Ven. Me da vueltas la cabeza. Tú, a Marcelo, ¿hacia dónde has caído? Hacia Siena, de donde soy yo. ¿Y tú, Bernardo? Hacia Florencia. ¿Y tú, Junipero? Hacia Arezzo. ¿Y tú, Elías? Hacia Pisa. ¿Y tú, Rufino? Hacia Spoleto. ¿Y tú, Egidio? Hacia Foligno. ¿Y tú, Juan? ¿Hacia dónde has caído? Hacia allí, donde está aquel pinzón saltando los árboles. Pues entonces seguirás aquel pinzón que sin duda es la vía que te ha indicado el Señor. Ánimo, hijos míos, esparcíos por todo el mundo y predicad la paz. Adiós. Por el amor de Cristo bendito, advierte que en esto está la perfecta alegría. Porque sobre todas las gracias que Cristo concede a sus siervos, está la gracia de vencerse a sí mismo y soportar toda villanía y tribulación por su amor. Porque en ello está la perfecta alegría. De cómo Francisco partió de Santa María de los Ángeles con sus frailes a predicar la paz por todo el mundo. ¡Francisco! ¡Francisco!
¡Ya llegan, Francisco! ¡Ven, Francisco! ¡Ya llegan, Francisco! ¡Ahí están, Francisco! ¡Ahí están, Francisco! ¡Ya llegan! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Hemos encontrado poca gente. Nadie ha querido aceptar nuestra limosna. Dicen que somos pobres. Venid, venid. Nosotros partimos y os dejamos en consigna nuestro huerto. Mire, padre, ¿cuántos regalos? Yo tengo 84 años y el próximo... Llevadnos arriba ahora. Vamos, venid a ver nuestra capilla. Felicidades. Vamos. Venid. Bonita. Venid, entrad. Os lo dejamos todo. Aceite, pan y unas nueces. Son pocas cosas, pero os las dejamos. Pero sobre todo encargaos de nuestra capilla. Porque nosotros salimos al mundo a predicar, ¿verdad? Yo no puedo ir, no voy. ¿Y por qué no puedes ir? No puedo ir con la capa. Sí, tienes razón. Un apóstol... no tiene capa ni zapatos. Sin tú capa. Tienes más de lo necesario. No es bien, necesario. ¿Se lo damos a los pobres? Sí, para los pobres. La capa y las sandalias a los pobres. ¿Estás contento? Sí. Necesitas capucha. Voy ahora mismo. ¿Entrar en nosotros el espíritu del perfecto caballero? Pero él se refería al ardor de la caridad con el que deberemos predicar al pueblo la palabra de Dios. El ardor, hermano, surge de un corazón que se sumerge en la alegría de que hablaba Fray Rufino. Yo, en cambio, diría que en la vida el cristiano debe amar la lucha. Es bello luchar cuando a la lucha le sigue la posesión del bien deseado. ¿Quieres decir la lucha por la virtud? La alegría de la que hablaba al principio es precisamente la de la posesión del alma cuando ha logrado dominar las pasiones que la turbaban. ¿No lo recuerdas? Todos estábamos en perfecta calma, en aquellas noches claras y estrelladas, cuando los sueños extasiaban nuestra juventud. Después su mutación rompió el encanto que podía hacernos daño. Ahora, tras la bendición de nuestro Papa, deberemos dar a conocer a nuestra comarca esta divina realidad. El gozo que hoy poseemos, Fray Pedro... es el efecto de esa lucha que la divina bondad nos ha inspirado. ¿Pero por qué, Fray Bernardo, no muestras en tus dulces palabras de qué modo las criaturas deben obrar para alcanzar la paz del alma? ¿Quieres seguir a Cristo, Señor, en la pobreza y humildad como Él hizo? ¡Viva la alegría! ¡Consuela la gloria! ¡Que todos luchen por alcanzarla! ¡Que encuentren los hombres el gozo de amar! ¡Ayúdale! ¡Cuidado, hermano! ¿Tenía sed? ¿Pero por qué a ti? ¿Eh? Digo, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué quieres decir? Digo, ¿por qué, Francisco, todo el mundo va detrás de ti y todos desean verte, oírte, obedecerte? Tú que no eres ni alto, ni bello, ni noble. Porque Dios no ha encontrado a alguien más humilde en la tierra. Porque no ha visto entre los pecadores a uno más vil que yo. Para decir que toda virtud es un don suyo y no de las criaturas. Y el Señor de gloria y gloria in eterno. Y por eso yo también te sigo, Francisco. Entra. Pero no se puede.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestra cabaña está ocupada. Ven, ven, un poco de agua no te vendrá mal. Vamos. Ven. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ocurre? Hermano. ¿Qué queréis? Hermano, nuestros cuerpos necesitan un poco de descanso. No os llevéis el asno. Ya pensaré yo en cómo dar reposo a vuestros cuerpos. Pero esta celda la hicimos con nuestras propias manos. Pero ahora la uso yo. Ya nos apañaremos como podamos. Como buenos hermanos. ¡Fuera! Alabado sea el Señor y todas sus criaturas, especialmente el hermano Sol, que nos calienta y alumbra por el día, y es bello y radiante, y con gran esplendor, de ti, Altísimo, es portador de vida. Francisco, juglar de Dios. Alabado sea el Señor por la hermana luna y las estrellas del cielo, tan claras, valiosas y bellas. Alabado sea el Señor por el hermano viento y por el aire, y las nubes, y el buen tiempo a través del cual das a tus criaturas sustentamiento. Alabado sea el Señor por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, valiosa y casta. Alabado sea el Señor por el hermano fuego, con el que iluminas la noche, y es bello, alegre, robusto y fuerte. Alabado sea el Señor por nuestra hermana y madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce los más variados frutos, con coloreadas flores y abundante hierba. Alabado sea el Señor por los que perdonan por su amor y padecen enfermedades y tribulaciones. Dichosos aquellos que mantengan la paz, porque por ti, Altísimo, serán coronados. Alabado sea el Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Dichosos aquellos que cumplan tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará ningún mal. Alabad y bendecid al Señor, y dadle gracias, y servidle con gran humildad. Dios eligió la necedad del mundo para humillar a los sabios, la flaqueza para humillar a los fuertes, la vileza a los ruines, lo que no es nada para anular lo que es. Y Francisco, para vencer al mundo, se hizo pobre y humilde, se hizo niño para merecer el reino de los cielos. El mundo se burló de él y le llamó loco, pero el Papa Inocencio tuvo fe en él y le permitió llevar a los hombres su fe en la mansedumbre y la pobreza. Y ahí viene Francisco, que vuelve de Roma, a Ribotorto, junto a sus compañeros. Como la cabaña está ocupada, se van a Santa María de los Ángeles, desde donde irradiarán al mundo la fuerza de su bondad, su mansedumbre y su anhelo de paz. Yo, si tuviera que predicar al pueblo, empezaría mi predicación así. He venido a vosotros. Del maravilloso encuentro de Santa Clara con San Francisco en Santa María de los Ángeles. ¿No serán muchas? No te preocupes, tú coge las que puedas. No rompas las ramas, coge solo las flores. ¿Quieres subirte en mis hombros? ¿Si aguantas? Pues claro. ¡Qué grande es el Señor! Y creíamos que no teníamos nada para ofrecer a hermana Clara. Aprovecha y coge muchas. ¿Queréis que os ayude? Sí, padre. Rápido, rápido, hagamos una buena alfombra. Qué bien huelen, ¿verdad? Bien, hijos míos, preparemos una casa digna de una muchacha consagrada a Dios. Rápido, rasuraos la tonsura. ¡Vamos, vamos! Sí, vamos. ¡Traed las escudillas! ¡Enseguida! ¿Y tú no vas?
Padre, no es necesario para mí. Vamos a hacer ahora una buena limpieza. Despacio. Vamos. Despacio. Me haces daño, ten cuidado. Ahí viene. ¿Lo hago bien? Llega la hermana Clara. ¿Cómo? La hermana Clara. ¿Ya llega? ¿Pero qué dices? ¡Viene la hermana, la hermana Clara! Clara. Clara. ¡Viene la hermana Clara! ¡Sí! ¡Está llegando la ¡Viene hermana Clara! ¡Viene hermana Clara! Hermana Clara. Sí. ¡Viene hermana Clara! ¡Hermana Clara! ¡Ahí llega! Hermana ¡Llega Clara. La hermana Clara! ¡Ahí viene! Ten paciencia, volverán. Volverán. Quiero ser como Francisco. Pero tienes mujer e hijos. ¿Por qué les has dejado? ¿Te han hecho algún mal? No, quiero ser como Francisco. Pero si estás aquí, deberás trabajar más que antes. Sí, sí, yo quiero trabajar. Y tus parientes será como si estuvieran muertos. Y estarás entre los humildes para predicar, trabajar. Trabajar, decirlo todo. Pero dime, ¿no te ha parecido duro abandonar a tu familia? Todo. ¿Pero qué quieres de Francisco? Quiero hacerme santo como Francisco. Pues yo soy Francisco. ¡Oh, Francisco! Ahí están, ya llegan. Vamos. Sí, vamos. Vamos. Ahí llegan después de una jornada de trabajo los que serán tus hermanos. ¿Y quién es este viejecito? Es vuestro nuevo hermano. ¡Ah, cuánta gracia de Dios! ¿Qué es esto? Coge, Junípero, coge. Mirad. Hermana Clara nos ha entregado este hábito para Fray Junípero. Y como no te ve desde hace tiempo, desea almorzar un día contigo. ¿La complacerás? ¿No creéis que debo complacerla? Sí, claro, sí, sí, hermano. Entonces decidle que la esperamos. Toma, Junípero, Dios no abandona nunca a sus siervos. ¿Por qué estás tan triste, hermano? Somos grandes pecadores. El Señor no ha querido darnos el consuelo de recibir limosna. No tengas miedo. No le faltará de nada a quien cumple con su deber. Las cosas que han traído son de todos. Mira, tenemos un nuevo hermano. ¿Cómo se llama? Soy Juan. Se llama Juan. ¡Oh, Juan! ¡Juan! Maravilloso encuentro de Santa Clara con San Francisco. Espero que a Francisco le agrade. Claro que sí. Sí, le gustará. Pero ¿dónde encontraremos un recipiente para meter tantas cosas? Para tantas cosas, en los pastos. Buena idea la tuya. Si vas allí, ahora lo encontrarás. Y lo encontraré, muy seguro, bien. Con la ayuda de Dios. Y en honor de Francisco.
Échame una mano. Una mano. Coge abundante, coge. Verduras, verduras. ¿Pero qué haces? ¿Eso no? No. Coge la leña. La leña. La leña adentro. Oh, ¿pero qué haces? La leña. Adentro. No, hermano Juan, no. Mete la verdura. La verdura. ¡Junípero! ¡Junípero, corre! ¡Date prisa! ¡Que se apaga el fuego! ¡Junípero, corre! ¡Ven rápido! ¡Que se apaga el fuego! ¡Corre, corre! ¡Con la leña! ¡Junípero, esta noche, ven! Junípero hará el rancho. ¡Junípero, dame la otra leña para el fuego! ¡Venga, Junípero! ¿Pero qué estás haciendo? No quiero que se apague el fuego. No metas la leña dentro, me lo echas a perder. ¡Déjame! ¡Me pasa a volver loco! ¡Pero hazme el favor! ¡Que me ¡Déjalo ya, loco. Déjalo! ¿Pero qué quieres? ¡Que eso Déjame. No hay que meterlo! ¿Por qué? ¿Pero qué haces? ¡Francisco! Querido Francisco. ¿Qué sucede? Preparo comida para 15 días, así podremos irnos a predicar. Dios mío. Este potaje confortará el cerebro. Tiene gallina que sienta muy bien al cuerpo. Luego, sin preocuparnos de la comida ni la cena, nos iremos a predicar. Francisco. Oye, Junípero, ven. Te doy permiso para ir a predicar. Pero por obediencia deben empezar así tus predicaciones. Yo, mucho digo y poco hago. Porque es más útil predicar con el ejemplo que con la palabra. Francisco, Francisco. De cómo Fray Junípero fue condenado a muerte y cómo su humildad venció la crueldad del tirano Nicolás. ¿Qué pasa, Fray Junípero? Nada, nada. ¿Qué estás preparando? ¡Oh, qué bien huele! ¡Bribones! ¡Ladrones! ¡Le habéis cortado la pata a mi ¡Fuera, cerdo! ¡Fuera! ¡Y a esto lo llamáis hacer el bastón, bien! Si le hubiera visto, le habría molido a palos. ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? Uno de sus frailes le ha cortado la pata a uno de mis cerdos. Dime, ¿has visto ese fraile? Si lo hubiera visto, lo habría molido a palos. Yo sé quién ha sido. ¿Ya has vuelto a hacer de las tuyas? ¿Y tú eres un fraile simple, eh? No exageres, he hecho el bien. Dime, Junípero, ¿por qué has organizado este escándalo? No, padre mío, el hermano cerdo y yo hemos hecho el bien. También él estaba contento, ¿verdad que estaba contento? Es verdad. Yo te ordeno por santa obediencia que te presentes ahora mismo ante aquel hombre y le pidas penitencia, prometiéndole darle satisfacción para que no vuelva a tener queja de nosotros. Voy inmediatamente. Y no te olvides de la penitencia. ¿Qué falta nos haría un manojo de pelo? Oh, un buen manojo. No lo quiero. Todo para Dios. Escúchame, escúchame. Métete a fraile porquero y lamentate junto con el cerdo. Oh, porque yo he satisfecho la petición de mi hermano enfermo. Oye, oye, te lo ruego, escúchame. ¡Socorrer a un hermano enfermo! ¿Es que acaso no te alegra? Tomad, vagabundos, comed, con tal de que nos vuelva tú a ver, porque si fuera, os vuelva a ver, os rompo fuera, la cara. ¡Te rompo la cara yo! ¡Francisco! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Francisco! ¿Pero ha qué tirado al suelo al hermano? ¿No os dije que yo lo amansaría? Misericordia del Señor. Ha tirado al suelo al hermano cerdo. Oh, ¿y ahora qué hacemos? No podemos entregar a los pobres. Justo es. De eso me encargo yo, lo hago inmediatamente. De
De cómo una noche, Francisco, orando en el bosque, se encontró con un leproso. Dios mío. Señor mío. Arcángel, con todas las virtudes del cielo y todos los santos, su predilecto nuestro Señor Jesucristo, con el mismo Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Ave, Señora Santa, Reina Santísima. ¡Mi capa! ¿Pero qué has hecho? ¿No te había ordenado Francisco que no volvieses a dar la túnica? Sí, es cierto. Pero hoy he visto a un pobre que me pedía limosna, por el amor de Dios. Yo llevaba un requesón, pero no se lo podía dar. Entonces me dije, yo no tengo nada para darte, excepto la túnica, pero tengo órdenes de mi padre y por obediencia no se la puedo dar a nadie. Pero si tú me la quitas de encima, yo no te contradigo y no desobedezco. Venga, vamos. ¡Mi capa! ¡Coge mi capa! Ten caridad, ves, está desnudo, se la han puesto en los hombros. ¡Ah, y yo qué! ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Llevádselo a un hermano pobre. No, marchad y llevadlo vosotras. Vamos. Esta noche me ha vuelto a visitar el demonio. Pero el demonio se ha ido con el rabo entre las piernas, porque tengo un medio muy simple de despacharlo. Cuando siento que se acerca y quiere entrar en mí, yo rápidamente cierro la puerta de mi corazón y me encierro dentro en santa meditación. Así que cuando llama a la puerta, yo desde dentro le respondo: quédate fuera, canalla, la posada está ocupada y aquí dentro ya no cabe más gente. Así que el demonio derrotado se aleja no solo de mí, sino de toda la comarca. Dios mío. Dios. Y la gente de Asís vio el horizonte rojo como el fuego. Corrieron a Santa María de los Ángeles creyendo que era un incendio. El cielo ardía por las palabras inflamadas del amor de Dios, de Clara y de Francisco. ¡Cortado la pata, mi ¡fuera, cerdo! ¡Fuera! ¿Y a ¿qué esto lo llamáis con hacer bastón, el bien? Si le hubiera visto, le habría molido a palos. ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? Uno de sus frailes le ha cortado la pata a uno de mis cerdos. Pero dime, ¿has visto ese fraile? Si lo hubiera visto, lo habría molido a palos. Yo sé quién ha sido. ¿Ya has vuelto a hacer de las tuyas? ¿Y tú eres un fraile simple, eh? No exageres, he hecho el bien. Dime, Junípero, ¿por qué has organizado este escándalo? No, padre mío, el hermano cerdo y yo hemos hecho el bien. También él estaba contento, ¿verdad que estaba contento? Es verdad. Yo te ordeno por santa obediencia que te presentes ahora mismo ante aquel hombre y le pidas penitencia, prometiéndole darle satisfacción para que no vuelva a tener queja de nosotros. Voy inmediatamente. Y no te olvides de la penitencia. ¿Qué falta nos haría un manojo de pelo? Oh, un buen manojo. No lo quiero. Todo para Dios. Escúchame, escúchame. Métete a fraile porquero y lamentate junto con el cerdo. Oh, porque yo he satisfecho la petición de mi hermano enfermo. Oye, oye, te lo ruego, escúchame. ¡Socorrer a un hermano enfermo! Oh. ¿Es que acaso no te alegra?
Tomad, vagabundos, comed, con tal de que no os vuelva a ver, porque si os vuelvo a ver os rompo la cara. ¡Te rompo la cara yo! ¡Francisco! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Francisco! ¿Pero qué ha tirado al suelo al hermano? ¿No os dije que yo lo amansaría? Misericordia del Señor. ¡Ha tirado al suelo al hermano cerdo! Oh, ¿y ahora qué hacemos? No podemos entregar a los pobres. Justo es. De eso me encargo yo, lo hago inmediatamente. De cómo una noche, Francisco, orando en el bosque, se encontró con un leproso. Dios mío, Señor mío. Dios, crucifijo, amarte con los hermanos. Dios. Dios. Dios del cielo. Dios grande. Dios. De cómo Fray Junípero cocinó para 15 días y Francisco, enternecido por su celo, le dio permiso para predicar. Oye, tengo una idea. Bien. Ahora que tenemos tanta comida, ¿por qué no la cocinamos toda junta? Así duraría 15 días. Toda junta, sí. Por lo menos 15 días o incluso más. Sí. Y así nosotros también podremos ir a predicar. ¿Quieres? ¡Claro! Espero que a Francisco le agrade. ¡Claro que sí! Sí, le gustará. Pero ¿dónde encontraremos un recipiente para meter tantas cosas? Para tantas cosas, en los pastos. Tomad, vagabundos, comed, con tal de que no os vuelva a ver, porque si os vuelvo a ver os rompo la cara. ¡Te rompo la cara yo! ¡Francisco! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Francisco! ¿Pero qué ha tirado al suelo al hermano? ¿No os dije que yo lo amansaría? Misericordia del Señor. ¡Ha tirado al suelo al hermano cerdo! Oh, ¿y ahora qué hacemos? No podemos entregar a los pobres. Justo es. De eso me encargo yo, lo hago inmediatamente. ¿De
De cómo una noche, Francisco, orando en el bosque, se encontró con un leproso. Dios mío, Señor mío. Dios, crucifijo, amarte con los hermanos, crucifijo. ¡Tocada retreta! ¡Levantamos el asedio! ¡Levantamos el asedio!
mas líbranos del mal. Amén. No hay nadie aquí. ¿Qué quieres, hermano? Tú eres bueno. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar con el jefe. Habla conmigo, es lo mismo. Quiero quedarme con Francisco. ¿Y qué quieres hacer con ese buey? Lo quiero dar a los hermanos. Pero... ¡Ese buey es nuestro! ¡Dadnos el buey! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Pero te has vuelto loco, abuelo! Sí, sí, la vaca es vuestra. A nosotros no nos hace falta. Yo me encargo de él. Vamos. Ve con ellos, pequeño. ¿Ves? Aquí estamos junto a Jesucristo. Sí, junto a Jesucristo. ¿También está la Virgen? También está la Virgen. ¿Pero tú sabes rezar? Oh, sí, el Ave María. Mira qué hermosa es. Oh, qué ¿Te hermosa? Gusta? Sí, mucho. Aquí vendremos siempre a rezar. A rezar siempre. ¿Te gustan? Oh, sí, muy bonitas. Oh, la lámpara se ha apagado. La encenderemos mañana. ¿Pero qué haces? El aceite es bueno. Vamos a rezar. Sí. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus ventris tuus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Sientes la paz que nos rodea? ¡Oh, cuánta paz nos rodea! Y esta es la cabaña donde dormiremos. ¡Dormiremos! Se está tan bien. Bien. Oh, el fuego se está apagando. ¡Junípero! ¡Junípero! Oh, el fuego. El fuego. ¡Qué bonito es! ¿Pero qué ocurre? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero por qué has sido avaro con el hermano Fuego? Yo lo amo porque es bello, alegre, robusto y fuerte. Alabado sea Dios por el sol de día y el fuego de noche. Pero, padre, el fuego puede hacerte daño. ¿Y tú por qué quieres hacerle daño al hermano Fuego? Padre, déjame a mí. No, no, deja, deja. ¿Pero cómo es que los demás a estas horas aún no han vuelto? No, el ardor de la caridad con el que deberemos predicar al pueblo la palabra de Dios. El ardor, hermano, surge de un corazón que se sumerge en la alegría de que hablaba Fray Rufino. Yo, en cambio, diría que en la vida el cristiano debe amar la lucha. Es bello luchar cuando a la lucha le sigue la posesión del bien deseado. ¿Quieres decir la lucha por la virtud? La alegría de la que hablaba al principio es precisamente la de la posesión del alma cuando ha logrado dominar las pasiones que la turbaban. ¿No lo recuerdas? Todos estábamos en perfecta calma, en aquellas noches claras y estrelladas, cuando los sueños extasiaban nuestra juventud. Después su mutación rompió el encanto que podía hacernos daño. Ahora, tras la bendición de nuestro Papa, deberemos dar a conocer a nuestra comarca esta divina realidad. El gozo que hoy poseemos, Fray Pedro, es el efecto de esa lucha que la divina bondad nos ha inspirado. ¿Pero por qué, Fray Bernardo, no muestras en tus dulces palabras de qué modo las criaturas deben obrar para alcanzar la paz del alma? ¿Quieres seguir a Cristo, Señor, en la pobreza y humildad como Él hizo? ¡Viva la alegría! ¡Consuela la gloria! ¡Que todos luchen por alcanzarla! ¡Que encuentren los hombres el gozo de amar! ¡Ayúdale! ¡Cuidado, hermano! ¿Tenía sed? ¿Pero por qué a ti? ¿Eh? Digo, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué quieres decir? Digo, ¿por qué, Francisco, todo el mundo va detrás de ti y todos desean verte, oírte, obedecerte? Tú que no eres ni alto, ni bello, ni noble. Porque Dios no ha encontrado a alguien más humilde en la tierra. Porque no ha visto entre los pecadores a uno más vil que yo.
para decir que toda virtud es un don suyo y no de las criaturas, y el Señor de gloria y gloria in eterno. Y por eso yo también te sigo, Francisco. Entra. Pero no se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestra cabaña está ocupada. Ven, ven, un poco de agua no te vendrá mal. Vamos. Ven. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ocurre? Hermano. ¿Qué queréis? Hermano, nuestros cuerpos necesitan un poco de descanso. No os llevéis el asno. Ya pensaré yo en cómo dar reposo a vuestros cuerpos. Pero esta celda la hicimos con nuestras propias manos. Pero ahora la uso yo. Ya nos apañaremos como podamos. Como buenos hermanos. ¡Fuera! Menuda caridad. Estás sin civilizar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dejadme! Y de virtud. Ave su tabernáculo, ave su vestimenta, ave hija y sierva del Altísimo Padre Celestial, madre del ungido nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu. ¡Ha cogido Santo. Mi capa! Ave, Señora Santa, mi Reina Santísima, Madre de Dios, María. ¡Pero se ha llevado mi capa! ¡Calla, Fray Junípero, está desnudo! Mi capa. ¡Calla! ¡Se ha llevado mi capa! ¡Mi capa! Por San Miguel Arcángel, con todas las virtudes del cielo y todos los santos, su predilecto nuestro Señor Jesucristo, con el mismo Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Ave, Señora Santa, Reina Santísima. ¡Mi capa! ¿Pero qué has hecho? ¿No te había ordenado Francisco que no volvieses a dar la túnica? Sí, es cierto. Pero hoy he visto a un pobre que me pedía limosna por el amor de Dios. Yo llevaba un requesón, pero no se lo podía dar. Entonces me dije, yo no tengo nada para darte, excepto la túnica, pero tengo órdenes de mi padre y por obediencia no se la puedo dar a nadie. Pero si tú me la quitas de encima, yo no te contradigo y no desobedezco. Venga, vamos. ¡Mi capa! ¡Coge mi capa! Ten caridad, ves, está desnudo, se la han puesto en los hombros. ¡Ah, y yo qué! ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Llevádselo a un hermano pobre. No, marchad y llevadlo vosotras. Vamos. Esta noche me ha vuelto a visitar el demonio. Pero el demonio se ha ido con el rabo entre las piernas, porque tengo un medio muy simple de despacharlo. Cuando siento que se acerca y quiere entrar en mí, yo rápidamente cierro la puerta de mi corazón y me encierro dentro en santa meditación. Así que cuando llama a la puerta, yo desde dentro le respondo: quédate fuera, canalla, la posada está ocupada y aquí dentro ya no cabe más gente. Así que el demonio derrotado se aleja no solo de mí, sino de toda la comarca. Cielo ardía por las palabras inflamadas del amor de Dios, de Clara y de Francisco. De cómo Fray Junípero le cortó el pie a un cerdo para darlo a un fraile enfermo. A mí siempre me toca quedarme en casa. En casa, en casa. Además, hoy tenemos a Fray Amarsevelo, que por ayunar está muy débil. Oh. Le he preparado este potaje. ¿Estofado? Le sentará bien. Bien. Huele, ¿qué te parece este aroma? Bien, le sentará bien. No sé si se lo comerá, pero de todos modos se lo llevo. Bien. Le sentará bien.
Hermano, te he preparado estas viandas. Querían resucitar a un muerto. Gracias, hermano. Sí, ya lo sé, pero en tus condiciones no deberías ayunar. Si nuestro padre Francisco estuviese aquí, te ordenaría comer por santa obediencia. Hermano, no es por mortificarme por lo que no como. No es verdad. Todos sabemos que no haces más que ayunar. Pero yo sé lo que tú necesitas, un buen muslo de pollo cocido. O una buena trucha de río con un par de salchichas asadas. O un huevo fresco o un poco de requesón. Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Te puedo prestar otro servicio? ¿Qué gran consuelo tendría si me trajeras una patita de cerdo? Déjamelo a mí, te lo traeré inmediatamente. No se lo ha querido comer, pero me ha expresado el deseo de comerse una patita de cerdo. ¿Y cómo? Si con la ayuda de Dios encontrase un cerdo que me ofreciese su patita... ¿Y cómo? Dame el cuchillo. ¿Y crees que querrá Dios? Confiemos en Dios. Hermanos míos, cerditos, el Señor se ha puesto al instante en mi camino para poder socorrerme. Esperad, esperad. Te doy permiso para ir a predicar. Pero por obediencia deben empezar así tus predicaciones. Yo, mucho digo y poco hago. Porque es más útil predicar con el ejemplo que con la palabra. Francisco. Francisco. De cómo Fray Junípero fue condenado a muerte y cómo su humildad venció la crueldad del tirano Nicolás. Yo mucho digo y poco hago. Yo mucho digo y poco hago. Yo mucho digo y poco hago. Déjame probar. Baja, niña. No quiero bajar. Vete al otro lado. ¿De dónde has sacado ese casco? Lo han dejado los soldados de Nicolás. ¿Y quién es ese Nicolás? El tirano que asedia Viterbo. ¿Y lleva mucho tiempo? 3 meses. ¿Y aún está allí? Sí. Esta es una buena ocasión. Voy inmediatamente. Niña, ven aquí. Adiós y divertíos.
muy bonita. Venid, entrad. Os lo dejamos todo. Aceite, pan y unas nueces. Son pocas cosas, pero os las dejamos. Pero sobre todo encargaos de nuestra capilla. Porque nosotros salimos al mundo a predicar, ¿verdad? Yo no puedo ir, no voy. ¿Y por qué no puedes ir? No puedo ir con la capa. Sí, tienes razón. Un apóstol no tiene capa ni zapatos. Sin Tú capa. Tienes más de lo necesario. No es necesario. ¿Se lo damos a los pobres? Sí, para los pobres. La capa y las sandalias a los pobres. ¿Estás contento? Sí. Necesitas capucha. Voy ahora mismo. Que Dios os bendiga, hermanos. Adiós. De vosotros me llevo solo la fe, pero os dejo mi corazón. Adiós, hermano Ruiseñor. Adiós, hermano árbol, que nos acogiste bajo tu sombra. Adiós, vamos, tierra bendita. Vamos. Adiós. Adiós a nuestra cabaña. Adiós, adiós a todos. Adiós, adiós, amigo. Adiós. Adiós. Serán coronados. Alabado sea el Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Dichosos aquellos que cumplan tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará ningún mal. Alabad y bendecid al Señor, y dadle gracias, y servidle con gran humildad. Dios eligió la necedad del mundo para humillar a los sabios, la flaqueza para humillar a los fuertes, la vileza a los ruines. Lo que no es nada para anular lo que es. Y Francisco, para vencer al mundo, se hizo pobre y humilde. Se hizo niño para merecer el reino de los cielos. El mundo se burló de él y le llamó loco, pero el Papa Inocencio tuvo fe en él y le permitió llevar a los hombres su fe en la mansedumbre y la pobreza. Y ahí viene Francisco, que vuelve de Roma, a Ribotorto, junto a sus compañeros. Como la cabaña está ocupada, se van a Santa María de los Ángeles, desde donde irradiarán al mundo la fuerza de su bondad, su mansedumbre y su anhelo de paz. Yo, si tuviera que predicar al pueblo, empezaría mi predicación así. He venido a vosotros para comunicaros un gran secreto que os hará felices. Os enseñaré qué debe buscar el hombre para encontrar la verdadera paz. La alegría. La alegría, exactamente. Porque la alegría, como la paz, forman el ardiente deseo del corazón humano. Yo, en cambio, hablaría a los hombres de la gloria. ¿Acaso no ha dicho que debemos encontrar en nosotros el espíritu del perfecto caballero? Pero él se refería al ardor de la caridad con el que deberemos predicar al pueblo la palabra de Dios. El ardor, hermano, surge de un corazón que se sumerge en la alegría de que hablaba Fray Rufino. Yo, en cambio, diría que en la vida el cristiano debe amar la lucha. Es bello luchar cuando a la lucha le sigue la posesión del bien deseado. ¿Quieres decir la lucha por la virtud?
La alegría de la que hablaba al principio es precisamente la de la posesión del alma cuando ha logrado dominar las pasiones que la turbaban. ¿No lo recuerdas? Todos estábamos en perfecta calma. En aquellas noches claras y estrelladas, cuando los sueños extasiaban nuestra juventud. Después su mutación rompió el encanto que podía hacernos daño. Ahora, tras la bendición de nuestro Papa, deberemos dar a conocer a nuestra comarca esta divina realidad. El gozo que hoy poseemos, Fray Pedro, es el efecto de esa lucha que la divina bondad nos ha inspirado. ¿Pero por qué, Fray Bernardo, no muestras en tus dulces palabras de qué modo las criaturas deben obrar para alcanzar la paz del alma? ¿Quieres seguir a Cristo, Señor, en la pobreza y humildad como Él hizo? ¡Viva la alegría! ¡Consuela la gloria! ¡Que todos luchen! Padre, ¿qué es lo que os turba? Que Dios me perdone por abusar de vuestra obediencia. Bernardo, ven. Yo te ordeno por santa obediencia que hagas todo lo que te pida. Yo estoy dispuesto a obedecerte en todo si me prometes hacer lo que yo te mande. Haré lo que desees. Dime, padre, ¿qué quieres que haga? Yo te pido por santa obediencia que castigues mi presunción cuando ahora me tumbe en el suelo y me pongas un pie en la boca y otro en el cuello y pases de un lado a otro tres veces diciendo: yace mezquino, hijo de Pedro Bernardone. ¿Por qué impones tanta soberbia a tus compañeros, una penitencia tan dura? El gozo que ves en nuestros rostros es la más bella respuesta que tú puedes darle a Dios. Ahora empecemos de veras a amar nuestra vocación. Ahora vemos realmente que siguiéndote a ti seguimos a Dios. Gracias, hijos míos. Gracias. El Señor es bueno, siempre es bueno conmigo. Fray Junípero volvió desnudo a Santa María de los Ángeles, donde los hermanos habían acabado de construir su cabaña. Dios.
y que yo le reconocería por esas cosas. Pero esto es una conspiración diabólica. No, no, yo le conozco. Es discípulo de un buen hombre, amigo de la iglesia, de un tal Francisco, hijo de un rico. Lo dio todo a los pobres y vive en un bosque con unos compañeros, libre como un pajarillo. Mucha gente le sigue porque dice que ama a los pobres. Quien desprecia el mundo tiene el corazón lleno de odio. Luego, es un ser venenoso. Niego tu aseveración y te contradigo. Ya decía Aristóteles, ¿no es cierto?, que quien desprecia el mundo lo hace por protegerse del dolor. Yo conozco también el mundo y sé que esos pobres hacen siempre lo mismo. Predican la pobreza y luego roban y matan. Ah, no. Yo he oído decir que rechazan todo y que serían incapaces de hacer el mal a nadie. Luego, traedlo aquí. ¡Quiero interrogarle yo! ¡Vosotros, fuera! Dime, ¿quién eres tú? Yo soy un grandísimo pecador. Quitadme el yelmo. Nibio, ¿dónde estás? Vamos. ¡Con cuidado! ¡Ah! ¿Es cierto que quieres traicionarnos y entregarnos a los viterbeses? Yo soy un gran traidor, indigno de todo bien. Pero, ¿no querías matarme a mí, Nicolás, con esa lezna, y luego incendiar el campo? ¿Yo? Si yo... Soy un grandísimo pecador. Muchas mayores y más grandes cosas haría si Dios no me protegiese. Si este es Junípero, ¿qué no será Francisco? ¿Ves cuánta verdad hay en estas palabras? Ante Dios siempre somos más culpables de lo que creemos que somos. Primero, porque no mostramos gratitud a Dios. Segundo, porque nada o poco amamos a nuestros semejantes. Y más viles y culpables seríamos si Dios misericordioso no nos asistiese. No conozco a este... No hay nadie aquí. ¿Qué quieres, hermano? Tú eres bueno. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar con el jefe. Habla conmigo, es lo mismo. Quiero quedarme con Francisco. ¿Y qué quieres hacer con ese buey? Lo quiero dar a los hermanos. Pero... ¡Ese buey es nuestro! ¡Dadnos el buey! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Pero te has vuelto loco, abuelo! Sí, sí, la vaca es vuestra. A nosotros no nos hace falta. Yo me encargo de él. Sí, vamos, los pobres que somos, encima, me con ellos, pequeño. ¿Ves? Aquí estamos junto a Jesucristo. Sí, junto a Jesucristo. También está la Virgen. También está la Virgen. ¿Pero tú sabes rezar? Oh, sí, el Ave María. Mira qué hermosa es. Oh, qué ¿Te hermosa. Gusta? Sí, mucho. Aquí vendremos siempre a rezar. A rezar siempre. ¿Te gustan? Oh, sí, muy bonitas. Oh, la lámpara se ha apagado. La encenderemos mañana. ¿Pero qué haces? El aceite es bueno. Vamos a rezar. Sí. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus benedictus lexus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
¿Sientes la paz que nos rodea? Oh, ¡cuánta paz nos rodea! Y esta es la cabaña donde dormiremos. ¡Dormiremos! Está también. Bien. Oh, el fuego se está apagando. ¡Junípero! ¡Junípero! Oh, el fuego. El fuego. ¡Qué bonito es! ¿Pero qué ocurre? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero por qué has sido avaro con el hermano fuego? Yo lo amo porque es bello, alegre, robusto y fuerte. Alabado sea Dios por el sol de día y el fuego de noche. Pero, padre, el fuego puede hacerte daño. ¿Y tú por qué quieres hacerle daño al hermano fuego? Padre, déjame a mí. No, no, deja, deja. ¿Pero cómo es que los demás a estas horas aún no han vuelto? El odor de la caridad con el que deberemos predicar al pueblo. Mas líbranos del mal, amén. No hay nadie aquí. ¿Qué quieres, hermano? Tú eres bueno. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar con el jefe. Habla conmigo, es lo mismo. Quiero quedarme con Francisco. ¿Y qué quieres hacer con ese buey? Lo quiero dar a los hermanos. Pero... ¡Ese buey es nuestro! ¡Dadnos el buey! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Pero te has vuelto loco, abuelo! Sí, sí, la vaca es vuestra. ¡Ve a ti! ¿Qué quieres decir? Digo, ¿por qué, Francisco, todo el mundo va detrás de ti y todos desean verte, oírte, obedecerte? Tú que no eres ni alto, ni bello, ni noble. Porque Dios no ha encontrado a alguien más humilde en la tierra. Porque no ha visto entre los pecadores a uno más vil que yo. Para decir que toda virtud es un don suyo y no de las criaturas. Y el Señor de gloria y gloria in eterno. Y por eso yo también te sigo, Francisco. Entra. Pero no se puede.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestra cabaña está ocupada. Ven, ven, un poco de agua no te vendrá mal. Vamos. Ven. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ocurre? Hermano. ¿Qué queréis? Hermano, nuestros cuerpos necesitan un poco de descanso. No os llevéis el asno. Ya pensaré yo en cómo dar reposo a vuestros cuerpos. Pero esta celda la hicimos con nuestras propias manos. Pero ahora la uso yo. Ya nos apañaremos como podamos. Como buenos hermanos. ¡Fuera! Menuda caridad. Está sin civilizar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dejad! Y de virtud, ave su tabernáculo, ave su vestimenta, ave hija y sierva del Altísimo Padre Celestial, madre del ungido nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu. ¡Ha cogido mi copa! ¡Ave, Señora Santa, Reina y Santísima Madre de Dios, María! ¡Pero se ha llevado mi capa! ¡Calla, Fray Junípero, está desnudo! ¡Mi capa! Calla. ¡Se ha llevado mi capa! ¡Mi capa! Por San Miguel Arcángel, con todas las virtudes del cielo y todos los santos, su predilecto nuestro Señor Jesucristo, con el mismo Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Ave, Señora Santa, Reina Santísima! ¡Mi capa! ¿Pero qué has hecho? ¿No te había ordenado Francisco que no volvieses a dar la túnica? Sí, es cierto. Pero hoy he visto a un pobre que me pedía limosna por el amor de Dios. Yo llevaba un requesón, pero no se lo podía dar. Entonces me dije, yo no tengo nada para darte, excepto la túnica, pero tengo órdenes de mi padre y por obediencia no se la puedo dar a nadie. Pero si tú me la quitas de encima, yo no te contradigo y no desobedezco. Venga, vamos. ¡Mi capa! ¡Coge mi capa! Ten caridad, ves, está desnudo, se la han puesto en los hombros. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Dios... Dios. Dios del cielo. Dios grande. Dios. De cómo Fray Junípero cocinó para 15 días. Y Francisco, enternecido por su celo, le dio permiso para predicar. Oye, tengo una idea. Bien. Ahora que tenemos tanta comida, ¿por qué no la cocinamos toda junta? Así duraría 15 días. Toda junta, sí. Por lo menos 15 días o incluso más. Sí. Y así nosotros también podremos ir a predicar. ¿Quieres? ¡Claro! Espero que a Francisco le agrade. ¡Claro que sí! Sí, le gustará. ¿Pero dónde encontraremos un recipiente para meter tantas cosas? Para tantas cosas en los pastos. Tomad, vagabundos, comed, con tal de que nos vuelva tú a ver, porque si fuera, os vuelvo a ver, os rompo fuera, la cara. ¡Te rompo la cara yo! ¡Francisco! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Francisco! ¿Pero ha tirado al suelo al hermano? ¿No os dije que yo lo amansaría? Misericordia del Señor. ¡Ha tirado al suelo al hermano cerdo! Oh, ¿y ahora qué hacemos? No podemos entregar a los pobres. Justo es. De eso me encargo yo, lo hago inmediatamente. De cómo una noche, Francisco, orando en el bosque, se encontró con un leproso. Dios mío, Señor mío. Dios, crucifijo, amarte con los hermanos.
crucifijo. Tú eres bueno. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar con el jefe. Habla conmigo, es lo mismo. Quiero quedarme con Francisco. ¿Y qué quieres hacer con ese buey? Lo quiero dar a los hermanos. Pero... ¡Ese buey es nuestro! ¡Dadnos el buey! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Pero te has vuelto loco, abuelo! Sí, sí, la vaca es vuestra. A nosotros no nos hace falta. Yo me encargo de él. Vamos. Me con ellos, pequeño. ¿Ves? Aquí estamos junto a Jesucristo. Sí, junto a Jesucristo. ¿También está la Virgen? También está la Virgen. ¿Pero tú sabes rezar? Oh, sí, el Ave María. Mira qué hermosa es. Oh, qué ¿Te hermosa. Gusta? Sí, mucho. Aquí vendremos siempre a rezar. A rezar siempre. ¿Te gustan? Oh, sí, muy bonitas. Oh, la lámpara se ha apagado. La encenderemos mañana. ¿Pero qué haces? El aceite es bueno. Vamos a rezar. Sí. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus ventris Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Sientes la paz que nos rodea? ¡Oh, cuánta paz nos rodea! Y esta es la cabaña donde dormiremos. ¡Dormiremos! Se está tan bien. Bien. Oh, el fuego se está apagando. ¡Junípero! ¡Junípero! Oh, el fuego. El fuego. ¡Qué bonito es! ¿Pero qué ocurre? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero por qué has sido avaro con el hermano Fuego? Yo lo amo porque es bello, alegre, robusto y fuerte. Alabado sea Dios por el sol de día y el fuego de noche. Pero, padre, el fuego puede hacerte daño. ¿Y tú por qué quieres hacerle daño al hermano Fuego? Padre, déjame a mí. No, no, deja, deja. ¿Pero cómo es que los demás a estas horas aún no han vuelto? No, el ardor de la caridad con el que deberemos predicar al pueblo la palabra de Dios. El ardor, hermano, surge de un corazón que se sumerge en la alegría de que hablaba Fray Rufino. Yo, en cambio, diría que en la vida el cristiano debe amar la lucha. Es bello luchar cuando a la lucha le sigue la posesión del bien deseado. ¿Quieres decir la lucha por la virtud? La alegría de la que hablaba al principio es precisamente la de la posesión del alma cuando ha logrado... Yo, si tuviera que predicar al pueblo, empezaría mi predicación así. He venido a vosotros... Del maravilloso encuentro de Santa Clara con San Francisco en Santa María de los Ángeles. ¿No serán muchas? No te preocupes, tú coge las que puedas. No rompas las ramas, coge solo las flores. ¿Quieres subirte en mis hombros? ¿Si aguantas? Pues claro. ¡Qué grande es el Señor! Y creíamos que no teníamos nada para ofrecer a hermana Clara. Aprovecha y coge muchas. ¿Queréis que os ayude? Sí, padre. Rápido, rápido, hagamos una buena alfombra. Qué bien huelen, ¿verdad? Bien, hijos míos, preparemos una casa digna de una muchacha consagrada a Dios. Rápido, rasuraos la tonsura. ¡Vamos, vamos! Sí, vamos. ¡Eh! ¡Traed las escudillas! ¡Enseguida! ¿Y tú no vas? Padre, no es necesario para mí.
Vamos a hacer ahora una buena limpieza. Despacio. Vamos. Despacio. Me haces daño, ten cuidado. Ahí viene. ¿Lo hago bien? Llega la hermana Clara. ¿Cómo? La hermana Clara. ¿Ya llega? ¿Pero qué dices? ¡Viene la hermana Clara! ¡Viene la hermana Clara! ¡Está llegando la hermana Clara! ¡Viene hermana Clara! ¡Hermana Clara! ¡Ahí llega! ¡Llega la hermana Clara! ¡Ahí viene! A sus criaturas, especialmente el hermano Sol, que nos calienta y alumbra por el día, y es bello y radiante, y con gran esplendor, de ti, Altísimo, es portador de vida. Francisco, juglar de Dios. Alabado sea el Señor por la hermana luna y las estrellas del cielo, tan claras, valiosas y bellas. Alabado sea el Señor por el hermano viento y por el aire, y las nubes, y el buen tiempo a través del cual das a tus criaturas sustentamiento. Alabado sea el Señor por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, valiosa y casta. Alabado sea el Señor por el hermano fuego, con el que iluminas la noche y es bello, alegre, robusto y fuerte. Alabado sea el Señor por nuestra hermana y madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce los más variados frutos, con coloreadas flores y abundante hierba. Alabado sea el Señor por los que perdonan por su amor y padecen enfermedades y tribulaciones. Dichosos aquellos que mantengan la paz, porque por ti, Altísimo, serán coronados. Alabado sea el Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Dichosos aquellos que cumplan tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará ningún mal. Alabad y bendecid al Señor, y dadle gracias, y servidle con gran humildad. Dios eligió la necedad del mundo para humillar a los sabios, la flaqueza para humillar a los fuertes, la vileza a los ruines, lo que no es nada para anular lo que es. Y Francisco, para vencer al mundo, se hizo pobre y humilde, se hizo niño para merecer el reino de los cielos. El mundo se burló de él y le llamó loco, pero el Papa Inocencio tuvo fe en él y le permitió llevar a los hombres su fe en la mansedumbre y la pobreza. Y ahí viene Francisco, que vuelve de Roma, a Ribotorto, junto a sus compañeros. Como la cabaña está ocupada, se van a Santa María de los Ángeles, desde donde irradiarán al mundo la fuerza de su bondad, su mansedumbre y su anhelo de paz. Yo, si tuviera que predicar al pueblo, empezaría mi predicación así. He venido a vosotros. Del maravilloso encuentro de Santa Clara con San Francisco en Santa María de los Ángeles. ¿No serán muchas? No te...
¡Adiós! ¡Eh! ¡Vamos, dale, dale! ¡Así! Vale, ¡pero qué falta! ¡Muy bien! ¡Así nos fuerte! ¡Dale! ¡Digo, no te fuerte! ¡Bueno, dale otro! ¡Dale otro! ¡Eso es! ¡Nos fuerte! ¡Siempre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Menudo puñetazo! ¡Vamos, dale! ¡Así! ¡Lo ha tirado al suelo! ¡Es un débil! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡A ver si tienes! ¡Venga, dale! ¡Dale ahora! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muévete! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Muy bien, le ha dado muy fuerte. No es porque tenga la nariz más frágil, es que le ha dado una buena. ¿Qué te apuestas a que no es capaz de llenar el vaso con la sangre? Yo digo que sí. Oh, seguro que sí. Yo te digo que no. Yo digo que sí. Tiene la cabeza llena de aire. Míralo como sangra, míralo. No la tiene. Menudo puñetazo. Yo mucho digo y poco hago. Dios mío, te doy las gracias, porque por fin he comprendido que no es con palabras, sino con ejemplos cómo se conquistan las almas. ¿Pero qué pasa? Estarán de fiesta. Debe de haber ocurrido algo. Ah!
¡Tocada retreta! ¡Levantamos el asedio! ¡Levantamos el asedio! Te ayuda a otro hombre. No puede esperar lograr un día la recompensa de Dios. Hermanos, guardaos de perder el óptimo don del tiempo. Que nadie se muestre ocioso para con los demás hombres. Quiero que mis frailes se sustenten con su trabajo y que nadie sea peso para los demás. Quien ignore el Evangelio, que aprenda de vuestro ejemplo. Hermanos, Junípero no puede ir con vosotros con este hábito. Os preparará una buena cena. Obedezco y voy. Y nosotros te traeremos un buen hábito de seda de Provenza. Traeremos la alegría. La alegría. Te traeremos el saludo de los pobres. Oh, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve amor. Donde hay discordia, que yo lleve unión. Donde hay dolor, que yo lleve gozo. Y haz que lleve la esperanza donde haya desesperación. Oh, Maestro, haz que yo no me preocupe tanto de ser amado como de amar. Y que todos conozcan en la tierra el secreto de tu paz, que es el fruto de la justicia y la caridad fraterna. Cantad un poco más bajo, más bajo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hermanas avecillas, vosotras que podéis alabar a Dios tan fácilmente porque tenéis la libertad de volar y toda la pureza del aire y el viento, dejad que pueda yo también alabarlo tranquilamente. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¡Ah! ¡No hay nadie aquí! ¿Qué quieres, hermano? Tú eres bueno. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar con el jefe. Habla conmigo, es lo mismo. Quiero quedarme con Francisco. ¿Y qué quieres hacer con ese buey? Lo quiero dar a los hermanos. Pero... ¡Ese buey es nuestro! ¡Dadnos el buey! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Pero te has vuelto loco, abuelo! Sí, sí, la vaca es vuestra. A nosotros no nos hace falta. Yo me encargo de... Sí, vamos, ve con ellos, pequeño. Te doy permiso para ir a predicar. Pero por obediencia deben empezar así tus predicaciones. Yo, mucho digo y poco hago. Porque es más útil predicar con el ejemplo que con la palabra.
Francisco, Francisco. De cómo Fray Junípero fue condenado a muerte y cómo su humildad venció la crueldad del tirano Nicolás. Yo mucho digo y poco hago. Yo mucho digo y poco hago. Yo mucho digo y poco hago. Déjame probar. Baja, niña. No quiero bajar. Vete al otro lado. ¿De dónde has sacado ese casco? Lo han dejado los soldados de Nicolás. ¿Y quién es ese Nicolás? El tirano que asedia Viterbo. ¿Y lleva mucho tiempo? 3 meses. ¿Y aún está allí? Sí. Esta es una buena ocasión. Voy inmediatamente. Niña, ven aquí. Adiós y divertíos. Que hoy poseemos, Fray Pedro, es el efecto de esa lucha que la divina bondad nos ha inspirado. ¿Pero por qué, Fray Bernardo, no muestras en tus dulces palabras de qué modo las criaturas deben obrar para alcanzar la paz del alma? ¿Quieres seguir a Cristo, Señor, en la pobreza y humildad como Él hizo? ¡Viva la alegría! ¡Consuela la gloria! ¡Que todos luchen por alcanzarla! ¡Que encuentren los hombres el gozo de amar! ¡Ayúdale! ¡Cuidado, hermano! ¿Tenía sed? ¿Pero por qué a ti? ¿Eh? Digo, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué quieres decir? Digo, ¿por qué, Francisco, todo el mundo va detrás de ti y todos desean verte, oírte, obedecerte? Tú que no eres ni alto, ni bello, ni noble. Porque Dios no ha encontrado a alguien más humilde en la tierra. Porque no ha visto entre los pecadores a uno más vil que yo. Para decir que toda virtud es un don suyo y no de las criaturas. Y el Señor de gloria, y gloria in eterno. Y por eso yo también te sigo, Francisco. Entra. Pero no se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestra cabaña está ocupada. Ven, ven, un poco de agua no te vendrá mal. Vamos. Ven. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ocurre? Hermano. ¿Qué queréis? Hermano, nuestros cuerpos necesitan un poco de descanso. No os llevéis el asno. Ya pensaré yo en cómo dar reposo a vuestros cuerpos. Pero esta celda la hicimos con nuestras propias manos. Pero ahora la uso yo. Ya nos apañaremos como podamos. Como buenos hermanos. ¡Fuera! Menuda caridad. Estás sin civilizar.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dejad! Ciel de virtud, ave su tabernáculo, ave su vestimenta, ave hija y sierva del Altísimo Padre Celestial, madre del ungido nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu. ¡Ha cogido mi copa! ¡Ave, Señora Santa, Reina y Santísima Madre de Dios, María! ¡Pero se ha llevado mi capa! ¡Calla! ¡Fray Junípero está desnudo! Mi capa. ¡Calla! ¡Se ha llevado mi capa! ¡Mi capa! Por San Miguel Arcángel, con todas las virtudes del cielo y todos los santos, su predilecto nuestro Señor Jesucristo, con el mismo Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Ave, Señora Santa, Reina Santísima! ¡Mi capa! ¿Pero qué has hecho? ¿No te había ordenado, Francisco, que no volvieses a dar la túnica? ¿Y es matarme a mí, Nicolás, con esa lezna, y luego incendiar el campo? ¿Yo? Si yo... Soy un grandísimo pecador. Muchas mayores y más grandes cosas haría si Dios no me protegiese. Si este es Junípero, ¿qué no será Francisco? ¿Veis cuánta verdad hay en estas palabras? Ante Dios siempre somos más culpables de lo que creemos que somos. Primero, porque no mostramos gratitud a Dios. Segundo, porque nada o poco amamos a nuestros semejantes. Y más viles y culpables seríamos si Dios misericordioso no nos asistiese. No conozco este lenguaje. Yo tampoco. ¡Quitadme esta coraza de encima! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Basta! Pero, Nicolás... ¡Ve tú! ¡Llevadlo a mi tienda! ¡Tú no! ¡Rápido! ¡Vosotros fuera! Juventud. Después su mutación rompió el encanto que podía hacernos daño. Ahora, tras la bendición de nuestro Papa, deberemos dar a conocer a nuestra comarca esta divina realidad. El gozo que hoy poseemos, Fray Pedro, es el efecto de esa lucha que la divina bondad nos ha inspirado. ¿Pero por qué, Fray Bernardo, no muestras en tus dulces palabras de qué modo las criaturas deben obrar para alcanzar la paz del alma? ¿Quieres seguir a Cristo, Señor, en la pobreza y humildad, como Él hizo? ¡Viva la alegría! ¡Consuela la gloria! ¡Que todos luchen por alcanzarla! ¡Que encuentren los hombres el gozo de amar! ¡Ayúdale! ¡Cuidado, hermano! ¿Tenía sed? ¿Pero por qué a ti? ¿Eh? Digo, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué quieres decir?
Digo, ¿por qué, Francisco, todo el mundo va detrás de ti y todos desean verte, oírte, obedecerte? Tú que no eres ni alto, ni bello, ni noble. Porque Dios no ha encontrado a alguien más humilde en la tierra. Porque no ha visto entre los pecadores a uno más vil que yo. Para decir que toda virtud es un don suyo y no de las criaturas. Y el Señor de gloria y gloria in eterno. Y por eso yo también te sigo, Francisco. Entra. Pero no se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestra cabaña está ocupada. Ven, ven, un poco de agua no te vendrá mal. Vamos. Ven. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ocurre? Hermano. ¿Qué queréis? Hermano, nuestros cuerpos necesitan un poco de descanso. No os llevéis el asno. Ya pensaré yo en cómo dar reposo a vuestros cuerpos. Pero esta celda la hicimos con nuestras propias manos. Pero ahora la uso yo. Ya nos apañaremos como podamos. Como buenos hermanos. ¡Fuera! Alabado sea el Señor y todas sus criaturas, especialmente el hermano Sol, que nos calienta y alumbra por el día, y es bello y radiante, y con gran esplendor, de ti, Altísimo, es portador. Déjame probar. Baja, niña. No quiero bajar. Vete al otro lado. ¿De dónde has sacado ese casco? Lo han dejado los soldados de Nicolás. ¿Y quién es ese Nicolás? El tirano que asedia Viterbo. ¿Y lleva mucho tiempo? 3 meses. ¿Y aún está allí? Sí. Esta es una buena ocasión. Voy inmediatamente. Niña, ven aquí. Adiós y divertíos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Así! Vale, ¡pero prima! ¡Muy bien! ¡Así sí, no fue! ¡Dale! ¡Digo, no te mueves! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Sí, eso es! ¡Dos fuertes! ¡Siempre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Menudo puñetazo! ¡Vamos, dale! ¡Así! ¡Lo ha tirado al suelo! ¡Es un débil! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡A ver si tienes! ¡Venga, dale! ¡Dale ahora! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muévete! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Muy bien! ¡Le ha dado muy fuerte! No es porque tenga la nariz más frágil, es que le ha dado una buena. ¿Qué te apuestas a que no es capaz de llenar el vaso con la sangre? ¡Yo digo que sí! Oh, ¡seguro que sí! ¡Yo te digo que no! ¡Yo digo que sí! ¡Tiene la cabeza llena de aire! ¡Míralo como sangra! ¡Míralo! ¡No la tiene! ¡Menudo puñetazo! Yo mucho digo y poco hago. ¿Qué pasa? Estarán de fiesta. Debe de haber ocurrido algo.
Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué pasa allá abajo? ¿Qué pasa? Están burlándose de un mendigo. Traedlo aquí. ¡Ve a llamarlo! Registradle. Una lezna y una yesca. Ya veo. Rasgadle las vestiduras y luego matadle. Basta, dejadme probar. ¿Qué me habéis hecho con esta maldita armadura? ¡Me está destrozando el cuello, perros sabrosos! ¡Venga, quitadme esto de encima! ¡Déjame a mí! ¿Qué haces? El otro día, en vez de cortarle la cabeza, casi le cortas un pie. Ahora verás cómo se hace. Espera, ¿es que lo quieres matar así, sin llamar a un sacerdote? Cierto, cierto, llamémoslo. ¿Quién lo va a llamar? ¡Yo! Llama al que va siempre a enterrar a los muertos. ¡Date prisa! No, ¿qué más da uno que otro? Va a morir igualmente, ¿no? Mejor ofrecedle algo de vino. Tocad algo de música y veréis cómo muere de todas maneras. Vaya con el ratoncito tan pequeño y quería matar a nuestro jefe. Dejadnos solos. Hijo mío, estoy aquí para confortarte con nuestra religión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dime, ¿quién eres? Un pecador. ¿Qué pecados? Yo te ordeno, por santa obediencia, que hagas todo lo que te pida. Yo estoy dispuesto a obedecerte en todo si me prometes hacer lo que yo te mande. Haré lo que desees. Dime, padre, ¿qué quieres que haga? Yo te pido, por santa obediencia, que castigues mi presunción cuando ahora me tumbe en el suelo y me pongas un pie en la boca y otro en el cuello y pases de un lado a otro tres veces diciendo: yace mezquino, hijo de Pedro Bernardone. ¿Por qué impones tanta soberbia a tus compañeros, una penitencia tan dura? El gozo que ves en nuestros rostros es la más bella respuesta que tú puedes darle a Dios. Ahora empecemos de veras a amar nuestra vocación. Ahora vemos realmente que siguiéndote a ti seguimos a Dios. Gracias, hijos míos. Gracias. El Señor es bueno, siempre es bueno conmigo. Cómo Fray Junípero volvió desnudo a Santa María de los Ángeles, donde los hermanos habían acabado de construir su cabaña. ¡Oh! ¡Qué ganas tengo de ir a predicar!
Con este trabajo te acercas cada vez más a Dios. Si haces con tus manos las cosas más indispensables, conoces hasta el fondo la vida. En cada piedra pon tu conciencia y así cada piedra te hará más grande. ¡Qué maravilla! ¿Quién os lo ha dado? ¿Qué vamos a hacer con estas campanillas? ¡Oh, son preciosas! ¡Oh, qué bonitas! ¡Nos hará falta un rebaño de ovejas! ¡Oh, son preciosas! ¿Quién nos las ha dado? ¿Dónde las ponemos? ¡Vamos adentro! Oh. ¡Sí, a nuestro altar! ¡Sí, vamos! ¡Qué maravilla! Sí, están muy bien. ¡Por fin tenemos campanas para reunirnos a rezar! Sí, sí. Aún no sabéis la gran sorpresa. Déjame probar. Baja, niña. No quiero bajar. Vete al otro lado. ¿De dónde has sacado ese casco? Lo han dejado los soldados de Nicolás. ¿Y quién es ese Nicolás? El tirano que asedia Viterbo. ¿Y lleva mucho tiempo? 3 meses. ¿Y aún está allí? Sí. Esta es una buena ocasión. Voy inmediatamente. Niña, ven aquí. Adiós y divertíos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Vamos, dale, dale! ¡Así! Dale, ¡pero qué falta! ¡Muy bien! ¡Así nos fuerte! ¡Dale! ¡Digo, no te bueno, dale otro! ¡Dale otro! ¡Eso es! ¡Nos fuerte! ¡Siempre a lo cuidado! ¡Menudo puñetazo! ¡Vamos, dale! ¡Así! ¡Lo ha tirado al suelo! ¡Es un débil! ¡Vamos, venga, venga, venga! Venga. ¡A ver si tienes! ¡Venga, dale! ¡Dale ahora! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muévete! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Le ha dado muy fuerte! No es porque tenga la nariz más frágil, es que le ha dado una buena. ¿Qué te apuestas a que no es capaz de llenar el vaso con la sangre? ¡Yo digo que sí! Oh, ¡seguro que sí! ¡Yo te digo que no! ¡Yo digo que sí! ¡Tiene la cabeza llena de aire! ¡Míralo como sangra! ¡Míralo! ¡No la tiene! ¡Menudo puñetazo! Yo mucho digo y poco hago. Está desnudo, se la han puesto en los hombros. Ah, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Llévadselo a un hermano pobre. No, marchad y llevadlo vosotras. Vamos. Esta noche me ha vuelto a visitar el demonio. Pero el demonio se ha ido con el rabo entre las piernas, porque tengo un medio muy simple de despacharlo. Cuando siento que se acerca y quiere entrar en mí,
Yo rápidamente cierro la puerta de mi corazón y me encierro dentro en santa meditación. Así que cuando llama a la puerta, yo desde dentro le respondo. Quédate fuera, canalla, la posada está ocupada. Y aquí dentro ya no cabe más gente. Así que el demonio derrotado se aleja no solo de mí, sino de toda la comarca. Dios mío. Dios. Y la gente de Asís vio el horizonte rojo como el fuego. Corrieron a Santa María de los Ángeles creyendo que era un incendio. El cielo ardía por las palabras inflamadas del amor de Dios, de Clara y de Francisco. De cómo Fray Junípero le cortó el pie a un cerdo para darlo a un fraile enfermo. A mí siempre me toca quedarme en casa. En casa, en casa. Además, hoy tenemos a Fray Amarsebelo, que por ayunar está muy débil. Oh. Le he preparado este potaje. ¿Estofado? ¿Le sentará bien? Bien. Huele, ¿qué te parece este aroma? Bien, le sentará bien. No sé si se lo comerá, pero de todos modos se lo llevo. Bien. Le sentará bien. Dios. Dios. Dios del cielo. Dios grande. Dios. De cómo Fray Junípero cocinó para 15 días y Francisco, enternecido por su celo, le dio permiso para predicar. Oye, tengo una idea. Bien. Ahora que tenemos tanta comida, ¿por qué no la cocinamos toda junta? Así duraría 15 días. Toda junta, sí. Por lo menos 15 días o incluso más. Sí. Y así nosotros sí. También podremos ir a predicar. ¿Quieres? ¡Claro! Espero que a Francisco le agrade. ¡Claro que sí! Sí, le gustará. ¿Pero dónde encontraremos un recipiente para meter tantas cosas? ¿Para tantas cosas? En los pastos. Buena idea la tuya. Si vas allí, ahora lo encontrarás. Y lo encontraré, muy seguro, bien. Con la ayuda de Dios. Y en honor de Francisco. Échame una mano. Una mano. Paz. La paz sea con vosotros, hermanos. Con vosotros. Alabado sea Dios. Sea siempre bendito y alabado. Para todos. La paz, hermanos.
La paz sea con bendito vosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Ayudaos. Oh, gracias, alabado hermanos. Gracias. Jesucristo. Gracias, hermanos. Bajad. Alabado sea Jesucristo. Dame esto. Gracias, gracias, hermanos. Acompáñame, con hermanos. Vosotros, sí, hermanos. Vamos a repartir esto, hermanos, sí, entre los pobres. Ellos entre lo necesitan pobres más que nosotros. Alabado sea el Señor. Venid aquí, hermanos. Vamos a repartir esto entre vosotros. Os damos todo lo que tenemos. Es todo lo que os podemos dar. Toma esto. Y esto para ti. Vamos, hermanos. Toma el bastón del hermano Juan. La paz sea con vosotros, hermanos. Gracias. Venid, padre, venid. Gracias. Juan, gracias, que Dios os lo pague. Regalos al padre. Gracias. Gracias, que el Señor os bendiga. La paz sea con vosotros, que el Señor os bendiga a todos. La paz sea con vosotros. ¡Pero qué os quiero! ¡Dadme algo, dadme algo! ¡Me he quedado sin nada! ¡Tenemos hambre! ¡Por favor, por favor! ¡No debéis ir! ¡Ahora que lo hemos dado todo, demos gracias al Señor! Oh Padre Silvestre, tú que eres sacerdote, danos la bendición en nombre de Dios. Salva, oh Señor, a tus siervos. Oh Dios mío, en ti confío. Mándanos, Señor, la ayuda de lo alto. Protégenos del demonio. Muéstrate a nosotros, fuente de salvación. Enséñanos tu camino. Que nuestros pasos sean por ti dirigidos. Para seguir tus mandamientos. La paz sea con vosotros. Y con tu espíritu. Adiós, hermana. Que Dios te bendiga. Adiós, adiós. La paz sea con vosotros. Adiós. Adiós. Décima. ¡Mi capa! ¿Pero qué has hecho? ¿No te había ordenado Francisco que no volvieses a dar la túnica? Sí, es cierto. Pero hoy he visto a un pobre que me pedía limosna por el amor de Dios. Yo llevaba un requesón, pero no se lo podía dar. Entonces me dije, yo no tengo nada para darte, excepto la túnica, pero tengo órdenes de mi padre y por obediencia no se la puedo dar a nadie. Pero si tú me la quitas de encima, yo no te contradigo y no desobedezco. Venga, vamos. ¡Mi capa! ¡Coge mi capa! Ten caridad, ves, está desnudo. Se la han puesto en los hombros. Ah, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Llevádselo a un hermano pobre. No, marchad y llevadlo vosotras. Vamos. Esta noche me ha vuelto a visitar el demonio. Pero el demonio se ha ido con el rabo entre las piernas, porque tengo un medio muy simple de despacharlo. Cuando siento que se acerca y quiere entrar en mí, yo rápidamente cierro la puerta de mi corazón y me encierro dentro en santa meditación. Así que cuando llama a la puerta, yo desde dentro le respondo: quédate fuera, canalla, la posada está ocupada.
Y aquí dentro ya no cabe más gente. Así que el demonio derrotado se aleja no solo de mí, sino de toda la comarca. Cielo ardía por las palabras inflamadas del amor de Dios, de Clara y de Francisco. De cómo Fray Junípero le cortó el pie a un cerdo para darlo a un fraile enfermo. A mí siempre me toca quedarme en casa. En casa, en casa. Además, hoy tenemos a Fray Amarsevelo, que por ayunar está muy débil. Oh. Le he preparado este potaje. ¿Estofado? Patita. ¿Y cómo? Dame el cuchillo. ¿Y crees que querrá Dios? Confiemos en Dios. Hermanos míos, cerditos, el Señor se ha puesto al instante en mi camino para poder socorrerme. Esperad, esperad. Hermano mío, cerdo, por favor, escúchame. ¿Tú que eres el más hermoso de todos, quieres complacer con tu pata el deseo de mi hermano enfermo? Así que ven y yo te la cortaré sin ningún dolor. El Señor nos ayudará en la necesidad. Escucha, hermano mío, piensa en las pocas ocasiones que tenemos de hacer el bien. Gracias, Dios mío, por el bien que este cerdito y yo podremos hacer con esta pata. ¿Has visto? Lo he encontrado. Ya veo que lo has encontrado. Oye, oye, él también da gracias. Sí, también da las gracias. ¡Amarsevelo! ¡Amarsevelo! ¡Te he traído el pie de cerdo! ¿Qué pasa, Fray Junípero? Nada, nada. ¿Qué estás preparando? ¡Oh, qué bien huele! ¡Bribones! ¡Ladrones! ¡Le habéis cortado la pata a mi ¡fuera, cerdo! ¡Fuera! ¡Y a esto lo llamáis hacer el bien! Si le hubiera visto, le habría molido a palos. ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? Uno de sus frailes le ha cortado la pata a uno de mis cerdos. Dime, ¿has visto ese fraile? Si lo hubiera visto, lo habría molido a palos. Yo sé quién ha sido. ¿Ya has vuelto a hacer de las tuyas? ¿Y tú eres un fraile simple, eh? No exageres, he hecho el bien. Dime, Junípero, ¿por qué has organizado este escándalo? No, padre mío, el hermano cerdo y yo hemos hecho el bien. También él estaba contento, ¿verdad que estaba contento? Es verdad. Yo te ordeno por santa obediencia que te presentes ahora mismo ante aquel hombre y le pidas penitencia, prometiéndole darle satisfacción para que no vuelva a tener queja de nosotros. Voy inmediatamente. Ha llegado ya, hermanos, ha llegado la hora de separarnos. Desde este momento cada uno irá por el mundo predicando. Padre, ¿qué camino deberemos tomar? El que nos indique el Señor. ¿Y cómo sabremos la voluntad del Señor? Yo os pido por santa obediencia que deis vueltas en el sitio donde estáis de pie, como hacen los niños al jugar, y que no os detengáis hasta que os dé vueltas la cabeza. ¿No te mareas? ¡No! ¿No te da vueltas la cabeza? ¡No! ¡No!
¿No te sientes bien? Ahora me mareo. Juan, ven. Ven. Me da vueltas la cabeza. ¿Tú, a Marcelo, hacia dónde has caído? Hacia Siena, de donde soy yo. ¿Y tú, Bernardo? Hacia Florencia. ¿Y tú, Junípero? Hacia Arezzo. ¿Y tú, Elías? Hacia Pisa. ¿Y tú, Rufino? Hacia Spoleto. ¿Y tú, Egidio? Hacia Foligno. ¿Y tú, Juan? ¿Hacia dónde has caído? Hacia allí, donde está aquel pinzón saltando los árboles. Pues entonces seguirás aquel pinzón que sin duda es la vía que te ha indicado el Señor. Ánimo, hijos míos, esparcíos por todo el mundo y predicad la paz. Adiós.